¿Cómo están? Aquí hace un frío, estamos en Viña del Mar, amaneció nublado, casi lloviendo, pero con toda la energía. Para que tengamos muchas ventas y una excelente clase el día de hoy. ¿Cómo estamos? Saludamos a nuestros amigos de la Barnetea Emprende, a todo el equipo allá, queridos. Un abrazo grande para todos y, por supuesto, bienvenidos a todos los que hoy día se están conectando, a todos y a todas los que hoy día se están conectando a nuestra clase. Atrae y prospecta nuevos clientes a tu Instagram. Vamos a empezar. Y para eso, vamos a probar que esté funcionando bien esto. A ver. Perfecto. Me presento entonces. Hola, cómo están? Soy Ángeles Palma Valero, madre de cuatro hijos preciosos, maravillosos, directora de la consultora que hoy día los acompaña en esta clase tan interesante, tan intensa, llena de consejos para que puedas aumentar tus clientes, para que puedas atraer principalmente nuevos clientes, nuevos prospectos a tu Instagram. Estoy certificada en gestión de ventas, en programación neurolingüística, en Inbound Marketing, el nuevo marketing de atracción, ese marketing que trae a los clientes, no los persigue. Y también estoy licenciada en educación. Me mueve el optimismo y la pasión por vivir. Lo tengo ahí para que usted lo vea y se dé cuenta que por esa razón estoy acá. Porque necesitamos entregarte el conocimiento de una manera eh, enérgica para que tú te contagies de esta energía, para que tú puedas también eh, tomar todas estas herramientas con la mejor habilidad, con la mejor fuerza que tengas hoy día para poder implementar todo este conocimiento y que tu cerebro lo decodifique y puedas aplicar todo este aprendizaje con todas las ganas que necesitamos para lograr un aprendizaje verdaderamente efectivo. Eh, bueno, como dice acá mi presentación, amo ayudar y gestar la transformación de personas. He dedicado ya más de 14 años a la educación, a las ventas corporativas, liderando equipos de ventas en agencias, en retail, distintos equipos de ventas en ISAPRES también, eh, emprendiendo también, porque llevamos cuántos años emprendiendo, llevamos cerca de los siete años emprendiendo, y enseñando, por supuesto, a nuestros queridos y queridas emprendedores a lo largo de todo Chile. Y bueno, toda esta experiencia que hemos acumulado... Te la entregamos con todo el cariño, y con todo amor en nuestros talleres y asesorías. Sí, también porque hacemos asesorías, hacemos coach y tenemos a los mejores en nuestro equipo en viscerales. Ahí te dejo también mi arroba de Instagram porque así cualquier duda que tú tengas, profe, me encuentra, me busca, ahí estoy, arroba ángeles visceral. Cualquier consulta que tenga de este taller, cualquier duda, cualquier cosa en la que yo te pueda ayudar, escríbame nomás. Sin vergüenza, sin miedo y contesto en la noche, que es cuando más tranquila estoy, ¿ya? Y bueno, hemos colaborado en la transformación de más de 2.800 personas y vamos por mucho, mucho más. Así que espero que tú hoy día te sumes a ese número para que aprendas todo el contenido que te vamos a entregar, ¿ya? Súper importante compartir el propósito, que tú sepas que mi propósito hoy día aquí contigo es ayudarte a conseguir tus metas para transformar y mejorar tu negocio, tu vida. Ese es mi propósito. Mi propósito de vida, mi propósito profesional, esa es la razón por la que estoy aquí, por la que me levanté y por la que vine a esta clase contigo y creamos esta clase ya hace un buen tiempo y la hemos ido perfeccionando, les hemos ido sumando más valor, hemos ido actualizando también porque sabemos que Instagram es una herramienta que está permanentemente en cambio, que el algoritmo nos tiene para un lado, que después nos tiene para el otro, estamos todo el tiempo ahí en esta como en este carrusel de información y de cambios. Pero bueno, vamos a lograrlo, ¿ok? Súper importante el propósito. Eh, no solo para que tú sepas cuál es el mío, sino que para que tú también consideres que tienes que saber cuál es el tuyo, que tienes que trabajar en tu propósito. Más allá de una cuestión profunda y personal, que es sumamente importante para tener de verdad la motivación y, la, y las ganas y el fundamento para trabajar y para levantarte todos los días en la mañana con la idea clara de lo que quieres lograr, es muy importante que tu cliente lo sepa. Es muy importante que tú puedas comunicar tu propósito a tus clientes, a tu audiencia, en tus redes sociales, en tu página web, en tu comunicación en lo que comunicas, en lo que transmites, que tu cliente lo sepa, lo entienda. Porque cuando explicamos el propósito de manera profunda y clara, ocurre algo mágico. Tu cliente te comienza a valorar, comienza a valorar lo que haces, comienza a valorar tu trabajo, comienza a valorar el esfuerzo que hay detrás, comienza a tomar sentido mucho más a tu producto y a tu servicio, eh, más que una solución, ve una ayuda en ti y eso permite que tú puedas... Eh, disponer del precio que tú siempre has querido tener en tus productos y tus servicios, porque no va a ser cuestionado, porque va a ser valorado todo lo que tú hagas, todo lo que entregues como servicio, como comunicación y por supuesto como producto, como marca. Y por supuesto a ti que estás detrás de todo esto. Y eso hará que te valoren tan profundamente que nunca más habrá cuestionamiento de precio. Por eso es tan importante. Comunicar el propósito y partir desde el propósito, comunicando siempre. Y lo digo así porque hay que comunicarlo desde el perfil, partiendo por el perfil de Instagram. Ya vamos a trabajar en eso en la medida que vayamos avanzando en nuestra clase. Y lo primero, lo primero que tienes que saber es que tienes que analizar si tu negocio está dentro de los rubros más populares y con más ventas en Instagram. No significa que si no estás dentro de los rubros más populares no está correcto que estés en esta red social, sino que, que te des cuenta si estás dentro de los rubros más populares porque de ser así tienes muchas más posibilidades de crecer y de alcanzar tus metas comerciales con tus clientes. ¿Cuáles son las... Las, los nichos más populares en Instagram tenemos turismo y viajes, tenemos ropa y zapatos, tenemos todo lo que es tema de salud, todo lo que es fitness, joyería, decoración de hogar, manualidades en todo su espectro, belleza y maquillaje y comida. Estos son los nichos más populares que se encuentran hoy día en la red social Instagram. ¿Qué significa? Que estos son los nichos que partieron, por supuesto, eh, son los nichos que hoy día tienen mayor impacto, pero no significa que si tu nicho no se encuentra de estas categorías no vayas a tener el mismo impacto, sino que simplemente son los que mayoritariamente abordan esta red social. Súper importante también que analices si tus clientes están dentro de esta red social, porque sabemos que existen otras redes sociales para esto. Entonces, sabemos que está TikTok, sabemos que está Facebook, sabemos que está LinkedIn. Y bueno, tenemos que darnos cuenta si nuestro cliente se encuentra utilizando la red que estamos usando nosotros. Entonces, tenemos que analizarlo, porque de ser así, tenemos que empezar a abrir otras redes sociales y empezar a buscar dónde están también nuestros clientes. De esta forma, podemos entregar esta comunicación no solo a través del canal de Instagram, sino que también a través de los otros canales que existen. Por eso es muy importante que puedas segmentar muy bien dónde se encuentran tus clientes. Y no perdemos nada con entrar en las otras redes sociales y hacer un sondeo y revisar qué está pasando con el segmento de mi cliente para ver si puedo impactarlo a través de otras redes, no solo de Instagram. Entonces, revisa qué pasa en TikTok, qué pasa en Facebook, qué está pasando en LinkedIn, si se encuentran por ahí tus... Algunos o todos tus clientes. Porque de lo contrario, estás trabajando en una red social donde no se encuentran. Estás perdiendo tu tiempo, dando palos de ciego. Estás perdiendo tu mayor, tu mayor eh, recurso hoy día, tu tiempo. Y por supuesto, perdiendo la posibilidad de cerrar ventas pensando en que solo tienes que trabajar en Instagram. Siempre digo a mis clientes: no se cierren a la posibilidad de trabajar en otras redes sociales. Tenemos gran impacto en otras redes sociales. Tal vez tenemos nichos que están claramente marcados muy fijos en Facebook. Y no lo sabemos, no lo hemos probado, porque creemos que está todo en la gran tendencia que es Instagram. O sabemos que Instagram es la máxima vitrina hoy día de venta, pero no nos cerremos a los otros canales. Ya, súper importante eso. La edad de los usuarios activos en Instagram, fíjate bien en tu segmento. Entre 3 y 17 años tenemos un porcentaje de 3,9 y 4,6% tenemos entre los 18 y los 24 años mujeres y hombres, ojo 13,7% y 16,4% fíjate bien esto, es muy importante después tenemos 25-34 años, un 8% y un 7,5% hombres y mujeres eh, 35-44 años 4,5% y 3,5% por eso cuando te digo que revises las otras redes sociales es por esto, porque a lo mejor estás echando toda tu carne a la parrilla poniendo toda tu comunicación y no estás dándole al clavo porque tus tus clientes no se encuentran todos ahí ya 45 54 2,2 por ciento 1.4 y 55 64 años son el nicho más pequeño y están todos yo creo que la, en su mayoría todo el otro porcentaje se encuentra en Facebook como lo hemos visto con nuestros alumnos ya lo tercero es desarrollar una marca en Instagram te tengo que contar que requiere mucho tiempo y también muchísima, muchísima disciplina, así como cualquier cosa que nosotros nos enfocamos. Es importante tener esto claro porque muchas veces la gente se desmotiva cuando abre su Instagram por primera vez y está emprendiendo y está con todo el power y quiere vender y quiere alcanzar sus metas comerciales y quiere atraer y tiene súper buenas ideas para hacer videos. Pero hay que tener disciplina, constancia, porque es desmotivante. Sabemos el tema del algoritmo, si lo manejas, si lo sabes, el algoritmo es este sistema, esta plataforma que se dedica a cambiar las reglas del juego permanentemente en Instagram. Porque hace un tiempo, un año aproximadamente, tú hacías un Reels y el impacto era muy grande. Conseguías muchas visualizaciones, conseguías muchos likes y entre medio que pasaba eso te empezaban a seguir, ¿no es cierto? Y aumentabas de seguidores de un momento a otro abruptamente. Hoy en día no es tan así y hay que irse adaptando las reglas del juego. Por eso esto requiere mucha disciplina, porque el ideal hoy día es hacer una cadena de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que creas un contenido y no dejas pasar una semana, menos un mes. Tratas de a los dos días generar otro contenido y a los dos días generar otro contenido y proponerte generar contenido tres veces a la semana. Partir. Exigente, inmediatamente tres veces a la semana. Generar contenido de manera eh, consistente, en cadena, como lo llamamos. ¿Ok? Entonces, como te dije, esto requiere tiempo y disciplina. ¿Y por qué te lo, te lo repito? Porque es muy importante que tú consideres planificar dentro de tu semana la creación de contenido. Por ejemplo, el día miércoles vas a decir. El día de miércoles de 4 a 5 de la tarde me voy a sentar sin que nadie me moleste, concentración absoluta, foco en la creatividad. Y me voy a dedicar a crear, a pensar, lluvia de ideas. Y me voy a poner a crear lo que voy a generar en contenido. Porque ponernos a trabajar sobre la marcha y la improvisación nos genera mucho desgaste energético, nos genera mucha pérdida de tiempo y eso no está de la mano de un emprendimiento con éxito. Entonces necesitamos enfocarnos y planificar el contenido que voy a crear. Y el día jueves, a la misma hora, estoy inventando un ejemplo, te dedicas a la creación de este contenido, a la creación de estos videos, a la creación de estos posts, incluyendo hashtags, incluyendo eh, contenido, incluyendo texto. ¿Ok? Y por supuesto, todo eso previo lo hiciste el día anterior analizando cuál es el training en música que vas a utilizar y todo lo que conlleva la creación de un release, ¿ok? Entonces, mucha disciplina y tiempo. Y lo puedes lograr planificándolo. Como te dije, utiliza una planificación para esta etapa que es tan, tan importante. De otra manera, va a estar siempre sobre la marcha, va a estar siempre improvisando, va a estar diciendo, chuta, no he hecho contenido, han pasado tres días, cuatro días, no he hecho contenido, ¿qué hago? Y a cualquier cosa, te toma mucho tiempo, y finalmente no obtienes los resultados que estás esperando, y te frustras. ¿Y qué pasa? Te desmotivas. ¿Y qué pasa cuando te desmotivas? Perdemos la energía, perdemos las ganas de seguir trabajando en esto, y pucha, hasta te cuestionas tú, y dices, pucha, no soy para esto, a lo mejor voy a tener que contratar a alguien... Que se encargue del contenido, alguien que me ayude, solo porque no tenemos los resultados que esperamos. Lo que pasa es que eso genera desmotivación. Y cuando estamos recién empezando y no tenemos todas las herramientas y no tenemos todo el conocimiento, tratamos de abarcar todo lo que podemos, tratamos de, de desarrollar el contenido de la mejor manera que podamos, tratamos de hacer contenido entretenido, hasta un poco disruptivo, que es lo nuevo normal, porque The New Normal es no normal. Lo que ahora hay que hacer es dejar de generar contenido común, dejar de copiarle al de al lado, crea tu propio contenido disruptivo, entretenido, que eduque, que conecte, que emocione, que, que todo eso que, que pueda generar que tu cliente conecte contigo, todo eso que genere que tu cliente se inspire. Y eso se puede lograr. Es fácil de lograr cuando comprendemos la importancia también de lo que hablábamos en un comienzo, del propósito, porque cuando trabajamos contenido en base al propósito, en base a lo que vendes, en base a lo que generas, en base a la ayuda que generan tus productos y tus servicios, todo es más simple, porque parte de una base, de una línea editorial. Vamos a trabajar este tema en la medida que vayamos avanzando, ¿ya? Pero como te digo, los resultados no son automáticos. Si estás empezando recién a crear contenido y a recién lanzarte al mundo de los reels y los videos y las fotos para tu Instagram, te tengo que decir que es tiempo, es dedicación y no siempre obtenemos los resultados que esperamos. Pero no te tienes que desmotivar, porque como te digo, esto es un proceso. Que mientras más lo hagas, más práctica, más práctica, más práctica le, le, le pongas a esto y más ejercites eh, la creación de contenido y la grabación de contenido, vas a empezar a ver los, los, los resultados que quieres en lo que hiciste y en la interacción con tu público. ¿Ya? Y lo cuarto, por supuesto, es el gran desafío. Tienes que considerar que debes estar permanentemente, cada día, sin aburrir a tus seguidores y mantenerlos interesados. Esto es complejo. Esto es complejo, no es fácil. Suena así como, puta, profe, que fácil decirlo, ¿no es cierto? Pero es parte del desafío. Es parte de, de este viaje de la creación de contenido, de, de sumergirnos en esta red social, de ser parte de la masa de gente que está compitiendo contigo para lograr tener el, el, el efecto y el impacto. ¿Qué buscamos? ¿No es cierto? ¿Para qué? Para tener más seguidores cada día, que conozcan lo que hacemos, que valoren lo que hacemos y aumentar nuestras ventas. ¿Ya? Entonces, saludando hoy día a quienes nos acompañan, les quería pedir por favor que, ahí estoy abriendo el chat, me cuenten cómo están, me cuenten cuáles son sus negocios, desde ya comiencen a presentarse escríbanme, cuéntanme eh, cuál es su arroba de Instagram también para poder seguirlos, para que nos sigamos mutuamente yo feliz de siempre estar generando contenido y recomendaciones de mis alumnos a través de mis redes sociales me encanta poder ayudarles apoyarlos y por supuesto también comprarles, muchas veces me transformo muchas, muchas veces en clienta de mis alumnos y alumnas porque tienen productos y servicios maravillosos totalmente recomendables así es que cuénteme Veo que aquí está Santiago con su cámara encendida. ¿Cómo estás? Cristina, ¿quién da Chile Bikes? Paula, Valentina, Paula Toro, es la Paula que conozco, Paulita, Valentina Castro y dos más. Así que preséntense por favor, me cuentan de qué se trata su proyecto, en qué etapa están, si están teniendo ventas, cómo les está yendo y déjenos su arroba de Instagram también, ¿ya? Para que sigamos avanzando, porque yo necesito también saber. ¿A qué te dedicas? Y así genero ejemplos y vuelco toda mi clase a tu experiencia y a lo que tú necesitas saber para poder apoyarte, ¿ya? Entonces, te voy a contar que el algoritmo, lo que hablábamos hace un rato, es el conjunto de cálculos, que es como el cerebro de Instagram, que emplea toda esta plataforma para decidir qué contenido te mostrará a ti para que pases más tiempo frente a tu teléfono. Es una cosa un poco casi maquiavélica, pero es así, tal cual. Lo que tú ves es lo que el algoritmo capta de lo que son tus gustos y tus preferencias y eso es lo que te va a ir mostrando permanentemente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros generemos contenido y buenos hashtags para que siempre si alguien nos quiera buscar, nos encuentre con una palabra clave y llegue a nosotros. Porque el algoritmo se va a encargar de mostrarle siempre el contenido que le interese. Por eso es tan importante también hacer buenos hashtags. Eso lo vamos a conversar más adelante. Entonces, algunas verdades sobre Instagram. No es un catálogo de venta. Todo el mundo lo sabe, pero insisten en hacer una vitrina, foto, 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 foto porque claramente es una forma de empezar. A veces la ansiedad es muy grande y la necesidad también es muy grande por salir rápido y tener a la vista todo lo que tenemos, mostrar todo lo que vendemos, pero no conecta, no conecta. Sirve para darte a conocer, sirve para mostrar, pero no conecta y es muy fácil que te reemplacen y que te cambien, que busquen algo similar en la competencia. Es muy importante generar contenido que conecte. Por lo tanto, si vas a trabajar tu Instagram en formato catálogo, siempre debes estar intercalando contenido entre cada foto y foto. Y por supuesto, si vas a utilizar la vitrina de esta forma, también es importante que hagas buenas descripciones debajo de tu contenido, en el texto, donde puedas explicar de manera clara, cordial y entretenida, a qué estás enfocándote con tu producto, para qué sirve y todo lo que implica, características y soluciones que entrega tu producto o servicio. No simplemente una foto vacía, sin texto, que no comunique nada. ¿Ya? Dos. Si el contenido no genera interacción, no existe. Súper importante y dolorosa esta frase, pero cierta. Eh, yo siempre les digo a mis alumnos, no importa si usted vende un clavo, si vende tortas, si vende cepillo de dientes, pero yo necesito que usted haga contenido para que la gente lo vea, para que la gente genere conversación, te pregunte algo. De lo contrario, no pasa nada. Por eso dice que si no hay interacción, no existe. Necesitamos que generes algún tipo de impacto y por eso hay que enfocarse súper bien en la línea editorial y en cómo me voy comunicando y me voy eh, abriendo camino en la conversación con mi cliente en la conversación con mi prospecto ya súper importante tratar en todo en todo aspecto eh, lograr que mi mi cliente o esa persona que está interesada diga algo y por supuesto responder inmediatamente tengo que lograr interacción y súper bueno también que yo le pregunte cosas a la gente que me habla. Si la gente me pregunta algo, le contesto y yo creo una pregunta inmediatamente para seguir generando conversación y empezar a crear una relación de venta. Y así las otras personas que ven, ven que hay una conversación, la leen, se interesan y también comienzan a participar. Y ahí empezamos a generar interacción. ¿Ya? Súper importante. Una cuenta sin buen contenido no crece. Lo mismo que decía hace un comienzo. Es súper importante que si está generando... Catálogo de venta, intercales del contenido. Si estás generando contenido plano, no vas a crecer, vas a ser monótono, vas a ser aburrido. Necesitamos crear contenido disruptivo, contenido que, que rompa el hielo, que salga de lo común. A veces cuesta un poco porque hay que salir de la zona de confort en la que estamos siempre y exponernos y la cámara y que nos da plancha, y, y, y cómo va a salir, y que me veo mal, y que no me escucha, no me gusta la voz cómo suena, y todas esas cosas. Son puras creencias que te limitan, son puras creencias que no te dejan avanzar y son obstáculos que no te permiten lograr lo que quieres y alcanzar tu meta con tu contenido, con tus redes sociales y al final no vas a avanzar a donde quieres llegar. Así que súper importante que abras tu mente para empezar a generar contenido desde la manera más básica que puedas hasta alcanzar lo que necesitas lograr. Pero se parte de algún lado, se parte de alguna forma. Así es que vamos sin miedo porque... Tenemos que lograr lo que necesitamos hacer. La identidad de la marca y la historia es súper relevante. Súper relevante. Lo tengo desarrollado porque es fundamental que también lo comuniques. Contar cómo empezó. Contar por qué se creó. De qué manera decidiste emprender. La historia y la identidad de la marca son muy importantes y también debemos generar contenido sobre eso. Te voy a dar muchas ideas en la medida que vayamos desarrollando esta clase, pero te estoy contando puntos muy importantes para que empieces a considerar desde ya. Tienda Chile Bikes. Acá tienda Chile Bikes. Arroba tienda Chile Bikes. Ya estamos cinco años vendiendo repuestos, servicios de mantención y suplementos alimenticios. Así que también con 22, 226 a cargo. ¿Qué significa 226 AIRS? Me pillaste. Arroba 226 Chile. Siempre pime y manejo todo. Siempre aprendiendo más de Instagram y da buenos resultados, pero necesito aprender más. Gracias por la instancia. no, Gracias a ti por contarnos. Cuéntanos cómo te llamas, tienda Chile Bikes con quien hablo, y por supuesto, preséntense los demás, porque estoy aquí ansiosa, esperando por conocerlos y saber cuáles son sus negocios. ¿Ok? Gracias, Tiendas Chile Bikes. ¿Cómo te llamas? Cuénteme ahí, en el chat. 226 Airs es marca de suplementación. ¡Ah, perfecto! Alejandra, gracias por la explicación. Aprendí algo nuevo hoy. Yo todos los días aprendo cosas nuevas con mis alumnos, me encanta. Cinco, Instagram es una empresa que genera ingresos con tus anuncios. Sí es cierto, vive y se, y se forra gracias a los anuncios pagados que nosotros hacemos. Eso es súper importante también que lo sepas si no lo sabías. Y por supuesto, lo que te conté, Instagram cambia todo el tiempo y nos tenemos que adaptar permanentemente a todos sus cambios, si no nos quedamos fuera de la ola, nos quedamos abajo y nos quedamos casi en el pasado. Y nos perdemos. Por eso es sumamente importante que cada cierto tiempo te vuelvas a inscribir a un taller de Reels, de Instagram y de creación de contenido, porque esto evoluciona rápidamente. ¿Ya? Cuéntame dónde eres, Alejandra, para conocerte un poquito más. Les voy a dejar mi arroba de Instagram aquí para que. A ver, ahí está. Vamos a dejarlo también porque es importante, eh, a ver, no sé, no sé, copia, para que ustedes me puedan seguir a mí también, arroba, ángeles, visceral. Sí, es más fácil cuando usted me sigue, que yo seguir a todos mis alumnos, me demoro mucho más ya, así que si quieren me empiezan a seguir de inmediatamente. Vivo en Levarnestea, en Guayalolén, súper. Instagram priorizará el contenido de cuentas con las que el usuario ha interactuado. Mira qué importante esto. Priorizará el contenido de cuentas con las que el usuario ha interactuado. Entonces, qué importante es, aquí volvemos a hablar del tema de los hashtags, súper importante, la gente no le da valor a eso, cree que es cualquier cosa. Es muy importante que generemos el hashtag correcto y crear hashtags propios también, que permitirán que tu prospecto y que tu cliente potencial te logre encontrar. ¿Ya? Vamos a trabajar en ese tema profundamente. Tenemos que lograr que nuestros clientes potenciales interactúen con nuestras publicaciones. Sumamente importante también. Tenemos que lograr que interactúen. No solo un like, sino que hablen, conversen, hagan ruido y esté permanentemente ahí conversando y respondiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Atrayendo y prospectando. Todo esto lo vamos a lograr atrayendo y prospectando. Cristina dice, hola, te activa, te activa, arroba te activa Chile. Somos tres socias, diseñamos y producimos juegos y elementos de apoyo para adultos y niños, donde buscamos potenciar, reforzar sus habilidades motrices, cognitivas y sensoriales. Está muy bueno lo que me escribiste. Esto parece propósito. Parece propósito. Ayudamos. A potenciar, reforzar habilidades motrices cognitivas y sensoriales. Eso es, suena muy bien para tu perfil de Instagram. Súper importante si quieren que les ayude con sus perfiles, me escriben nomás a mi Instagram. Me dice, profe, ¿me puede revisar el perfil? Y yo feliz le reviso el perfil, te ayudo, modificamos, cambiamos, arreglamos. O si no, te lo dejo así tal cual, porque debe estar probablemente. Bueno, pero sabiendo que mira, esto que escribiste acá está muy bueno, está muy bueno, Cristina, te lo digo en serio. Al tiro me sonó a, a propósito esta parte que dice: donde buscamos potenciar, reforzar sus habilidades motrices, cognitivas y sensoriales. Productos y elementos: producimos juegos y elementos de apoyo para adultos. Te apoyamos para potenciar y reforzar tus habilidades motrices, cognitivas y sensoriales. Está buenísimo, me gustó mucho. Santiago, hola, yo no tengo un negocio, soy profe y estoy a cargo del Instagram del Centro de Aprendizaje Municipal de León Echea. Es un programa de reinserción escolar municipal que se creó hace dos años y ahora nos estamos tratando de dar a conocer en la comuna. Excelente, Santiago, muy, muy, muy bien. Qué buena. Cristina Hudson, gracias, de nada. Entonces, seguimos. ¿Cómo los grandes líderes inspiran la acción? Te presento al señor Simon Sinek, mentor y tremendo comunicador de venta, creador de la metodología del Golden Circle, el Círculo Dorado, para grandes empresas alrededor del mundo, partiendo por tremendo monstruo que es Apple. Te cuento que te voy a dejar esta tarea desde ya para que usted vea este video. Y cuando lo vea, me cuente, profe. Ahora entiendo por qué me dejó esta tarea. Este video te abre el cerebro y te explica la importancia, qué mejor que de este caballero que creó esta metodología, del propósito. La importancia del propósito y cómo impacta esto en tu negocio, en tus clientes en tus colaboradores y cómo transforma el sentido de la venta y el valor que tienen tus clientes sobre ti, el valor que tienen en su mente, cómo ellos ven tu negocio una vez que trabajas el círculo dorado, antes de que lo hicieras, cómo te ven y cómo te ven después, cómo cambia eso. Cómo cambia también tu forma de ver la venta, tu forma de ver la comunicación a través de las redes sociales y, por supuesto, de todos los sistemas comunicacionales que hoy día tú tengas para llegar a tus clientes. Así que tarea: ver video, cómo los grandes líderes inspiran la acción. Así se llama, tal cual. Usted lo busca en YouTube, Charlatef, y aparece el señor Simon Sinek con este Tremendo, tremendo contenido. Es un video que dura 19 minutos. En serio, usted lo va a ver y se va a acordar de mí. Y yo le voy a decir ahora que van a ser los 19 minutos mejor invertidos este mes probablemente. Para no exagerar y decir del semestre o del año. Porque de verdad cambia el rumbo de la comunicación hacia tus clientes y el valor que tienen tus clientes percibido de ti. ¿Ya? Así que exagero porque se lo merece este señor. Es un tremendo, tremendo comunicador. Y con su libro Start with Why, parte por el por qué. Eh, también hay un tremendo contenido, un librazo, un éxito de venta, y siempre lo recomiendo para las personas que están empezando con sus negocios, para las personas que están eh, buscando dar profundo en el corazón de sus clientes para lograr este impacto que esperamos y fidelizar. Porque en el fondo, en el fondo, lo más importante es trabajar en las relaciones a largo plazo, relaciones duraderas con nuestros clientes, porque eso sostiene nuestro negocio. Estoy yendo de un extremo a extremo con lo que te estoy diciendo, pero es que es demasiado importante que lo sepas. Porque esto no es solamente hablar de Instagram y Reels, esto es hablar del del fondo, del trasfondo de lo que vas a comunicar, del sentido real, del objetivo que vas a conseguir una vez que comprendas lo que te estoy planteando. Todo lo que estamos haciendo hoy día en redes sociales y que tú estés hoy día en esta clase te va a llevar a lograr lo más importante, que es crear lazos duraderos, relaciones duraderas a largo plazo con tus clientes. ¿Para qué? Para que tu negocio se sostenga en el tiempo, para que te super recomienden y para que no dejes de generar impacto en las redes sociales. ¿Ok? Vamos entonces. La gente no compra lo que haces, compra el por qué. ¿Qué lo haces? Y aquí me devuelvo con Cristina, porque con lo que escribió fue un disparo al corazón. Lo que hace Cristina es apoyar a adultos y a niños para potenciar y reforzar sus habilidades motrices, cognitivas y sensoriales. Si tú dices eso y no dices lo que haces, juguetes o elementos de apoyo, nada de eso, si tú no dices nada de eso y solo. Lo que, yo te, lo que yo estoy repitiendo sobre el apoyo para adultos y todo eso, estás hablando de un propósito súper pro potente, noble, hermoso, y que al cliente lo hace pensar, wow, ¿qué hace? No se le pasa por la cabeza qué es tu producto o cuál es tu servicio. Al tiro conecta. Porque es muy poderoso lo que tú estás contando ahí. Y la idea es que todos siempre, todos los, los emprendedores y emprendedoras tengan muy claro por qué hacen lo que hacen. Y esa es la razón por la que te traigo al señor Simon Sinek para que trabajemos en esto antes de crear cualquier contenido. Entonces, te voy a contar que la metodología del círculo dorado es así. Se trabajaba... <coughs> antes 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 de conocer la efectividad y cómo se usaba de verdad con éxito, se trabajaba desde el qué. El orden es era qué, cómo y por qué. El qué es tu producto o tu servicio. ¿Qué haces? Vendes ropa? Vendes libros? Vendes Juguetes, plantas. Ese es el qué. El qué, tal cual. Tu producto, tu servicio, como tal. Listo. El cómo es cómo lo desarrollas. Cómo llega a tu cliente. Cómo se crea el proceso que lo compone. ¿Ya? Y el por qué es la razón de ser. ¿Por qué la empresa desarrolla lo que hace? ¿Por qué vendes lo que vendes? ¿Por qué decidiste emprender en lo que emprendiste? Que va mucho más allá de la plata, porque la plata es lo que todos necesitamos y buscamos, pero eso es el resultado de tus acciones, de las acciones que estás cometiendo ni en tu negocio. Pero el porqué es mucho más profundo que eso. Y para allá vamos, para allá tenemos que enfocarnos. ¿Ok? Entonces, antiguamente ¿eh? se hablaba del qué. Entonces uno se presentaba y decía, hola sí, vendo zapatos. ¡Ah, qué bueno! Que te vaya bien. Chao. Hola, sí, ¿cómo estás? Sí, tanto tiempo. Cuéntame, ¿a qué te dedicas tanto tiempo sin verte? Eh, yo vendo eh, plantas. Ah, maravilloso. Ah, no, yo vendo cursos. Ah, qué bien, interesante. Listo. Y hasta ahí llegaba la conversación, a no ser que de verdad a la persona le interesaba lo que tú vendías. Pero no es lo mismo cuando tú te encuentras con alguien o estás en una conversación y llegan al punto de conversar a qué te dedicas. Y tú respondes: Yo apoyo a adultos y a niños para potenciar y reforzar sus habilidades motrices, cognitivas y sensoriales. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Incluso Cristina, me enfoco en tu ejemplo porque lo encuentro muy bueno, puede ser incluso más breve, más breve y más poderoso, como, como, el, como el propósito de, de una gran marca que te voy a mostrar más adelante. Habilitamos y potenciamos o, o habilitamos el potencial humano. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Habilitamos el potencial humano. No te puedo creer, no te puedo creer, ¿cómo lo haces? Entonces tú te imaginas muchas cosas, te imaginas, no sé, medicina alternativa, te imaginas, eh, no sé, educación, te imaginas rehabilitación, te imaginas muchas cosas. Y eso hace que el cliente capte tu atención, se conecte con tu propósito, con lo que estás haciendo. Y va a estar muy atento. Y le va a gustar tanto porque estás hablando de la ayuda que tú generas. Aquí todos ayudamos. Todos los emprendedores y emprendedoras ayudamos a nuestros clientes. Transformamos sus realidades en alguna forma. Y hablar del por qué es hablar de lo más importante. Y cuando hacemos esto, empezamos a tener mucho éxito en nuestras ventas. Mucho éxito con nuestros clientes. Empezamos a, a ser reconocidos porque le damos mucho valor a lo que hacemos. No solo vende esclavos. No solo vende esclavos. Ayudas a tus clientes a transformar y mejorar el lugar que más aman. Te estoy dando un ejemplo. Entonces, no vende esclavos. Vendes algo mucho más profundo. Y todos venden algo muy profundo. Y cuando lo descubren, ¡guau! Magia. Y empezamos a generar contenido con todo el corazón. Empezamos a generar contenido de verdad creativo, de verdad apasionante, de verdad que conecta. Conecta con el cliente correcto. Porque no podemos esperar conectar con todo el mundo. Pero vamos a conectar muy rápido con ese cliente que tú estás buscando, con ese cliente que quieres conectar, con ese cliente que tiene que venir a conocerte. Y lo va a hacer más rápido que cualquier otra forma comunicacional. Entonces. Antes era qué, cómo y por qué. Ahora es por qué. ¿Cómo y qué? Entonces, claro, en el caso de Cristina, ¿cómo lo hace? A través de la producción de productos y juegos. A través de la creación a mano, no lo sé, estoy inventando. A través de la creación a mano, a través de, de, de materiales, eh, no sé, reciclados. Y el qué es exactamente lo que Cristina vende, que son, yo estoy inventando, juguetes. Si me cuentas un poco más, Cristina, como algún ejemplo de algún juguete, para hacer más concreto el qué, me ayudarías muchísimo. ¿Ya? Entonces, el qué es fundamentalmente y concretamente lo que vendes. Bárbara Bulbos, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo estás? Te recuerdo. Linda, ¿cómo ha estado? ¿Cómo van las ventas? Excelente, siempre te veo, me encanta tu contenido. Linda, muy bien. Gracias por tu apoyo. No me pude conectar. Antes. <laughs> de nada, de nada. Entonces, <coughs> ¿por qué? Es la gran pregunta. Y hay que trabajarla profundamente. ¿Por qué vendes lo que vendes? Primera pregunta que te vas a hacer. ¿Por qué vendes lo que vendes? Dejando a un lado el factor económico, que obviamente es la principal razón. Pero vamos a lo profundo, vamos a lo que va a conectar con nuestro cliente, vamos a lo que vamos a, a, a hacer para que nuestro cliente diga wow y enganche. ¿Por qué vendes lo que vendes? Partamos de la base de que ayudas. Partamos de la base de que ayudas. ¿Cómo ayudas? ¿Por qué vendes lo que vendes? Porque buscas transformar, porque buscas apoyar, porque buscas ayudar, porque buscas mejorar, porque buscas. Hay tantos verbos para decir por qué vendes lo que vendes. La segunda pregunta es: ¿qué quieres darle a tu cliente? Para los que se están incorporando, estamos hablando de la base de la creación de contenido exitoso en Instagram la base de contenido exitoso que te llevará a conectar con clientes que se queden contigo para siempre. No queremos que pasen comprando y ya. Y se vayan a dar la competencia porque está más barato no queremos eso porque nosotros no hacemos diferencia por precio nosotros estamos aquí porque queremos aprender a conectar y a generar relaciones duraderas porque nos valoran por lo que entregamos por nuestro producto por nuestra calidad por nuestra ayuda por nuestro apoyo por nuestro por lo que queremos generar en nuestro cliente cuando el cliente lo descubre lo valora wow magia fuegos artificiales ya qué quieres darle a tu cliente Tres, ¿por qué decidiste emprender con tu idea? Qué importante también. ¿Por qué decidiste emprender con esta idea? A ver, pensemos. ¿Por qué me formé para esto? ¿Por qué me ha gustado toda la vida? Trabajé 20 años en una empresa haciendo otra cosa y toda la vida amé esto y ahora decidí emprender. Porque pasaste por una situación extrema y te diste cuenta que estás perdiendo el tiempo atómicamente y la vida y quieres ser feliz y decidiste lanzarte a la piscina con este proyecto maravilloso por eso emprendiste y ¿qué deseas lograr en la vida de tu cliente? ¿Qué deseas lograr en la vida de tu cliente? ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar estas cuatro preguntas profundas. ¿Ya? Súper importante. Lo vamos a hacer. Te voy a dar tres minutos, ¿ya? Tres minutos para que puedas desarrollar estas preguntas, para que me compartas estas respuestas en el chat, para que las conversemos y para que nos podamos enfocar en crear nuestro Golden Circle, nuestro círculo dorado para poder comunicarlo, empezar a comunicarlo, empezar a empaparnos, empezar a ponernos la camiseta de verdad, si es que crees que tienes puesta la camiseta, ahora te vas a dar cuenta que te la vas a tener que poner, pero con todo, camiseta, polirón, bufanda, todo, de tu empresa, de tu negocio. Porque cuando descubres tu Golden Circle, te das cuenta de la importancia. La verdadera importancia que tú tienes en tu mercado, con tus clientes y que se está perdiendo, que no te están conociendo, que no te están descubriendo. ¿Ya? Vamos entonces. Tres minutitos. Paula Toro tiene la manita arriba. Cuénteme. Paula, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Se fue? No, no, perdón, ya no importa. Entonces, tres minutitos para hacer este ejercicio. Vamos a poner una canción de la playlist de las clases. ¿Dónde está? Aquí está. Para que nos acompañe, para que nos inspire en este ejercicio. Es un poco lento el internet. Ahí está. A ver, por aquí, por aquí. Clases, aquí está. Empieza a trabajar ya en sus respuestas, por favor. Y empezamos. Ahí estamos. ¿Por qué vamos a responder estas preguntas? Ahora, tres minutos.

Oh, how I want to be free. <laughs> Entonces a revisar, ¿ya? A ver, ¿alguien tiene respuestas? ¿Alguien tiene respuestas? ¿Todavía las está escribiendo? Las está desarrollando. ¿Necesita más tiempo? Dígame, por favor. Cristina me dice. Yo la diseñamos. Escribí. ¿Perdón? Yo lo tengo listo después, si quieres. Ah, perfecto, gracias, Bárbara. Cristina dice: Diseñamos y producimos cada producto. Todo es hecho a mano en Chile. La idea es adaptarlo a cada grupo etario. Por ejemplo, tomamos la idea del clásico memorice, tenemos un memorice auditivo y otro memorice táctil. Qué entrete. Y mira, todo hecho a mano en Chile. Excelente. Ahí tienes una buena, una buena idea, idea de, 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 de propósito, de desarrollo del de, de círculo dorado. Tienes productos hechos a mano. Tienes productos que ustedes diseñan. ¿Cómo entonces? Ese es tu cómo. Diseñamos y producimos hecho a mano. ¿Y tú qué? Memorice auditivo, memorice táctil y ahí el listado de todo lo que haces, de todos tus productos y todos tus servicios. ¿Ya? Eso te estoy dando la idea, te estoy como en el fondo demostrando que con lo que me estás escribiendo tienes mucho para trabajar en un buen círculo dorado, en un buen propósito. ¿Ya? Entonces, Paula me dice: No, no, perdón, no me di cuenta. Ok, no hay problema. Bárbara, te escuchamos. Cuéntanos, por favor. Eh, yo me decidí a vender esto, vendo bulbos de flores, porque quería compartir con todo el mundo. Estaba cesante, quería compartir con todo el mundo lo fácil que es el cultivo de estos bulbos y que todos gozaran de, de observar y ver crecer estas semillas o estas papas como queráis llamarle eh, por eso que también las entrego con sus instrucciones y doy mucho asesoramiento a través de Instagram de todas las preguntas que me hagan perfecto porque vendes lo que vendes ahí está la respuesta entonces partes de Parte de una situación donde me, nos dices que estuviste cesante. Y ahí empezó todo. Claro, yo ya las cultivaba de antes, pero ahí se me ocurrió, ¿no? en realidad esto podría ser. Podría, bueno, estábamos en pandemia, pero podríamos cultivarlo y podríamos compartirlo y es fácil. Si a mí me resultó, ¿por qué a los otros no les va a resultar? Si a mí me, dio, me da tanto placer, ¿por qué a los demás no? Ya sé. O sea, es que es terapéutico. Sí. No es terapéutico. Ocurrido. Sí, es verdad que es terapéutico, no le había puesto esa palabra, pero sí. Sí, lo es. Mucha gente sí. en pandemia empezó a plantar, empezó a cultivar, empezó a hermosear su jardín por una cuestión de salud mental. Claro, yo lo hacía de antes, pero ahora dije entonces lo puedo compartir, pese a que nunca me he dedicado a esto, lo puedo compartir estos conocimientos con mucha gente. ¿Viste? Entonces tú tienes, tienes como harto, harto ahí. En, en contenido para poder hablar de, de, de que tú desarrollaste esto harto, 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 porque mira, tu historia es, es importante, es potente, porque parte de una necesidad al quedar sin, sin, sin trabajo y tú te, 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 te enfocaste en algo que era para ti a lo mejor un hobby que hacías en casa y que empezaste a hacer en pandemia. O sea que tu negocio tiene como 3-4 años, ¿cierto? Del primer año de pandemia. Perfecto. Entonces, descubriste que podías ayudar a las personas a través de la educación sobre el cultivo y la plantación de estos bulbos. ¿Para qué? Para, para hermosear, para decorar, para incluso ayudar a las personas a, a encontrar. Quizá una vía de escape, una vía de relajación, una vía de conexión, incluso tal vez... O un mejor estar... mañana, o sea, tener un mejor día al ver la flor, yo siento que cuando tú ves una flor tienes un mejor día. Imagínate qué lindo, qué lindo lo que estás diciendo. Eso que tú estás expresando, querida Bárbara, es muy poderoso. Y muchas veces todo esto que empezamos a, a, a expresar, nos damos cuenta que está dentro nuestro que es un pensamiento, que es una idea, y no lo comunicamos. Porque creemos que algo, que a lo mejor no va a ser relevante. Pero eso que tú estás diciendo, Bárbara, conecta con mucha gente. Porque he escuchado, por experiencia he escuchado a muchos alumnos y alumnas que también desarrollaron sus negocios de plantitas y de distintos tipos de arbustos, flores, qué sé yo. Y se dieron cuenta que por una cuestión personal, por una cuestión terapéutica propia, empezaron a, a, a probar, a vender y empezaron a ayudar a mucha gente que tenía esa necesidad y además consiguiendo hermosear un espacio hermosear tu casa, hermosear tu jardín darle alegría a tu vida salir incluso de enfermedades conozco gente que partió por esta cuestión por depresión y la gente se mejoró y la gente salió adelante solo por la plantación de flores por cuidar plantas, por arreglar su jardín o sea, es muy profundo, tiene mucho sentido. Y cuando lo damos a conocer, es la vuelta más grande que puedes generar en tu negocio. Porque tienes otra visión que entregarle a la gente. Y eso hace que la gente diga, wow, eso estoy buscando. Eso es lo que quiero. No quiero una flor. Quiero algo más profundo. Y lo encuentran contigo porque tú lo estás comunicando. Versus... Tu competencia que vende flores, vende plantas, también puede vender bulbos, pero no los vende como tú, no lo comunica como tú. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y, de a, y a partir de esto que estamos conversando, comienzan a surgir ideas de contenido. Que te lo voy a contar más adelante, por supuesto. Gracias, Bárbara. ¿Alguien más desea compartir y contarnos alguna de estas respuestas? ¿Por qué vendes lo que vendes? ¿Qué quieres darle a tu cliente? ¿Por qué decidiste emprender con tu idea? ¿Qué deseas lograr en la vida de tu cliente? Anila, aún escribe. Anila, querida, ¿cómo estás? Hoy día estoy con alumnas que me han acompañado en otras clases. Qué lindo. Aún escribe. ¿Alguien más que le espere un minutito más? Porque puedo esperar un minutito más. Podemos esperar. Ya, entonces, Cristina, si estás ahí escuchando, importante lo que tú estás planteando es algo que a lo mejor estás acostumbrada a decir. Lo que me escribiste: diseñamos y producimos cada producto, todo hecho a mano en Chile. Todo eso a lo mejor es, suena cliché para ti, pero desde el punto de vista del porqué y del Golden Circle, que es tan importante para abrirle la mente al cliente. Es muy importante que lo introduzcas y lo, y lo converses y lo cuentes y lo comuniques, ¿ya? Entonces, tu por qué es como ayudas a tu cliente. Ese es tu por qué. Como ayudas, que le entregas, qué solución le das. Pero no hablamos en el por qué del producto, ¿ya? Importantísimo. Recordando acá este modelo que está acá. En el por qué, solo decimos la ayuda, eh, decimos cómo lo apoyamos, cómo ayudamos, qué solución damos. Lo profundo de lo que hacemos, por qué lo hacemos. En el cómo, tú puedes decir diseñando, produciendo todos los productos hechos a mano. ¿Con qué tipo de materiales? También lo puedes mencionar en el cómo. ¿Ya? Y todo esto se va adaptando a cada uno de sus casos, a cada uno de sus negocios. ¿Ya? Y en el qué, lógicamente, ¿qué es? ¿Qué producto es? ¿Qué servicio es? Y ahí nada más. En el qué no hablamos de calidad, no hablamos de materiales, en el qué hablamos del producto, del producto con su nombre, de su servicio con su nombre. ¿Ya? En el cómo podemos hablar de, de materiales, en el cómo podemos hablar de, no sé, cómo es el proceso, ¿ya? En mi caso, para ponerte en, 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 en el ejemplo de mi, de mi emprendimiento, de mi negocio, mi por qué es ayudarte a conseguir tus metas, para mejorar tu vida, para mejorar tu negocio. O sea, mejorar tu negocio y tu vida para que consigas tus metas. Entonces, yo ayudo a emprendedores y emprendedoras, a personas en general, para que mejoren sus negocios, mejoren sus vidas y alcancen sus metas. Y eso los haga ser más felices. Entonces, si tú no me conoces, si no sabes lo que hago, te puedes imaginar muchas cosas de lo que yo hago. Pero no te lo estoy diciendo. En el cómo. Te digo, eh, asesorando, educando, ¿no es cierto? ¿Y qué? Clases, talleres, asesorías, programas, cursos. Ese es mi qué. Entonces, ahí está mi Golden Circle. Ese es mi círculo dorado. Eso es lo que yo comunico. ¿Ya? Entonces, <coughs> Cristina nos dice. Como no encontrábamos en el mercado productos lúdicos con fines terapéuticos adecuados y adaptados a cada grupo etario respetando los intereses y habilidades de las personas en cada etapa de su vida nació T Activa exacto super en cada etapa de su vida te voy a contar algo muy 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 especial que me hiciste recordar eh, la abuelita, la abuelita de mi, de mi marido, tiene alrededor de ya 90 años, y nosotros tenemos muchos juegos de mesa aquí en casa, porque como tenemos tantos niños, hartos juegos de mesa para abrir la mente, para que los niños saquen su creatividad, para potenciar todas sus habilidades, ¿no es cierto?, y menos televisión, menos pantalla, y con todo esto de, de la pandemia también Compramos hartos juegos para poder pasar el tiempo de manera lo más sana posible. Y resulta que tenemos un juego que es como un, ¿cómo se llama? Esto que tú vas como acomodando las piezas, como un Tetris. El Tetris es el videojuego que tú vas acomodando las piezas que van cayendo. Ya, este es un juego igual, pero con piecitas de madera. Se llama Catamino. No sé si lo conocen. Catamino. Y tiene que ir ya a replicar con las figuritas. Un, como un cartoncito donde sale la foto de las piezas que tiene que utilizar y le dan un, una base como de madera con las piecitas de madera. Y la nona, la nona María, es pero seca, 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 seca. Se concentra y lo hace pero en tiempo súper corto y en su rol de jugadora es pero un 7. Y ella tiene igual eh, demencia, se olvida, se pierde y cosas así como súper... Eh, Fuertes en su sistema, en su salud, pero cuando está con el juego, está como conectadísima y es impresionante cómo eso hace que ella se sienta bien y nos damos cuenta de sus habilidades, su motricidad y su capacidad cognitiva para resolver algo que no es simple. Así que, excelente, excelente, Cristina. Eh, ahí está, pues, ¿viste? Nació TV. Te activa. Esto es eh, algo que tiene mucho partido. Tiene mucho partido ahí, mucho, mucho contenido que, que generar ahí con esto que tú me estás contando, Cristina. Eh, tu, tu Instagram, arroba teactivachile. Te, te pediría, porfa, que me sigan porque así yo reviso sus perfiles y me doy cuenta también cómo está el contenido que hoy día están generando para poder ayudarles, ¿ya? Súper importante. ¿Ya? ¿Alguien está listo? ¿Anila, está lista por ahí? Te estoy esperando, querida, para poder resolver las respuestas y seguir avanzando. Ahí había, las estaba escribiendo, ahí escribí dos. Súper, gracias. Uh -huh. ¿Por qué vendo lo que vendo? Anila dice, porque nos ayuda a mantener en las mejores condiciones nuestra piel y los músculos más olvidados del cuerpo, los músculos faciales. Es verdad que Anila está hoy día enfocada en esto. Quiero darles un tratamiento completo y natural que no genere dolor ni dependencia y que respete y conserve nuestra anatomía. Perfecto. Esa es la pregunta dos. Perfecto, súper bien, súper bien. Entonces, si te das cuenta, la pregunta número uno, como contestaste, ¿por qué nos ayuda a mantener los, en las mejores condiciones nuestra piel y los músculos más olvidados del cuerpo? Aquí hablas mucho, mucho, mucho de tu por qué. Entonces, buscas ayudar a las personas a mantener en las mejores condiciones de la piel y los músculos más olvidados del cuerpo. Lo dice de una manera muy simple oh. ya muy claro. Muy claro. Eh, quiero darle un tratamiento completo y natural que no genera dolor ni dependencia y que respeta y conserva nuestra anatomía. Todas estas, todas estas preguntas con estas respuestas nos ayudan a generar un porqué más claro, más simple. Entonces tú aquí hablas de tratamiento natural sin dolor. Entonces ayudar a las personas a mejorar su piel sin dolor sin sí. dependencia sí. ¿Ves? Exacto, exacto por eso, por eso es tan importante este ejercicio porque tú empiezas a responder y te das cuenta que lo que estás escribiendo es todo lo que necesitas para crear un concepto más más, más acotado uh -huh. y lo que de verdad se, se requiere para generar este, este propósito y este círculo dorado que nos va a permitir generar contenido potente, poderoso. ¿Ya? Sí. Eh, Bárbara, es arroba ángeles. Ay, Ay. espera, me pase Ahí sí, acá. clic sí. ángeles y será Esta. No sé por qué no puedo poner el arroba, se puso como mañoso el teclado. Ya, pero es arroba ángeles visceral. ¿Ya? Entonces, eh, ahí tenemos harto material anila. Súper importante lo que pusiste. Después la pregunta, ¿por qué decidiste emprender con tu idea y qué deseas lograr en la vida de tu cliente? ¿Te ayudan a generar aún más conciencia? Tú misma, ustedes mismos, más conciencia de lo que están haciendo. Ese es el fin de este ejercicio. Entonces, si no lo alcanzas a hacer ahora, si no estás eh, tan eh, dedicado a este taller porque estás trabajando, porque estás contando correos, trabajando full, produciendo, entiendo, perfecto, modo pulpo, lo entiendo, pero quédate con estas preguntas para que lo puedas desarrollar, para que lo puedas pensar, para que lo puedas analizar. Y te vuelvas más consciente de lo que tú estás haciendo hoy día con tu negocio. ¿Ya? Porque esto te va a dar el pie y la base para una nueva generación de contenido, para una nueva creación de una línea editorial basada en lo más profundo, en la esencia del negocio, en el core business, en el corazón de tu negocio. Porque esto es lo que inspira, lo que conecta, lo que encanta, lo que enamora, lo que hace que la gente diga: Yo quiero eso. Una persona con poco presupuesto va a buscar precio. Una persona que es tu cliente te va a pagar lo que tú le estés cobrando. Porque va a encontrar el verdadero valor en esto, aquí, en esta comunicación. En la comunicación que vas a empezar a generar a partir de responder estas preguntas. ¿Ya? Si estás buscando generar contenido que impacte, contenido de valor, contenido diverso, contenido creativo, contenido que emocione, que conecte, y eso en Reels, aquí está la respuesta. Esta es la respuesta. ¿Ya? Comunicando tu propósito. Goyesca. Es un emprendimiento que está en Punta Arenas. Y yo uno de estos días locos donde la profe dice, hoy día voy a revisar perfiles gratuitos y me pongo en mi historia y la gente me dice, profe, yo, yo quiero, yo quiero. Y me empiezan a pedir que les revise sus perfiles. Me apareció esta emprendedora. Goyesca. Ella tiene una fábrica de cortinas, persianas y telas. Y mira lo que dice su perfil. Esta es una foto de su perfil. Te ayudamos a transformar tus espacios con soluciones prácticas y ajustadas a tu estilo. Eso es el propósito que ella encontró para comunicar. Ella no tenía eso. Eso lo creamos juntas. Uno de esos días que yo dije hoy día reviso perfiles, quien quiera levante la mano, gratis. Y ahí sacamos el propósito de Goyasca. Y a partir de este propósito y a partir de este cambio, empezó a ver cómo había más interacción, había más interés y empezó a recibir muchas consultas. Porque lo primero que ve tu cliente, tu futuro cliente, es tu perfil. Entonces, si en tu perfil tú pones, vendo, no sé, sea, vendo pañales. ¿Ok? No es lo mismo que decir te ayudamos a transformar tus espacios con soluciones prácticas y ajustadas a tu estilo. Si tú lees eso, no piensas en cortinas. Piensas en muchas cosas. No solo en cortinas. Claro, arriba dice Goyesca, fábrica de cortinas y persianas y telas. Pero dice, debajo dice su propósito. Y algo súper importante es dónde está. Dónde se ubica. Otra cosa súper importante es la página web. Y te lo pongo como ejemplo porque esto está muy bien. Esto está muy bien. Decir tu propósito, decir qué vendes, ¿no es cierto? Contar si tienes página web, si trabajas con WhatsApp Business, que, business que ahí aparezca, y dónde te encuentras. Sumamente importante. Información importantísima. Tenemos. Pocos caracteres para trabajar el perfil. Por eso hay que usar esos caracteres con sabiduría. ¿ya? Así que si tiene puesto, no sé, eh, cosas que no tienen relación con tu empresa, no es importante que esté ahí presente. Usa esos caracteres para poner lo que de verdad importa, porque es la primera impresión que tiene tu cliente de ti, tu perfil, tu futuro cliente. Si tu futuro cliente no conecta con tu perfil, la posibilidad de que vaya por otro lado es muy grande. Partamos por tener un buen perfil, comunicando tu propósito. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Atraer y prospectar, contando la historia de tu marca. Contando la historia de tu marca. ¿Por qué te llamas como te llamas? Te digo el caso de esta marca tan conocida y con tantos años en el mundo. Contando la historia de tu marca. Qué importante es contar la historia de la marca. La historia de la marca es como, ¿de dónde venimos? ¿A qué familia pertenecemos? ¿Quiénes son nuestros padres? Es así de potente. Phil Knight, de su pasión por el deporte a fundador de Knight con 24 años, en el año 1962 viajó a Asia con el dinero de la venta de su auto y algo de dinero que le dio su papá. Este hombre estaba trabajando en su proyecto de título. ¿Ya? Y en su proyecto de título hablaba de la creación de un calzado cómodo, de buena calidad, y de bajo costo para los deportistas, para los deportistas de su país en este caso, Estados Unidos. Y él quiso, pensó y dijo, hay una marca muy conocida, cara, que trae, los, trae muy buenos calzados deportivos desde Asia. Y eso es lo que estamos comprando hoy día acá en Estados Unidos. Y es carísimo. Y él... Con solo 24 años, se arriesgó, vendió su auto, su papá le pasó algo más de plata y viajó a Asia, a esta empresa que hacía calzado de buena calidad para deportistas a muy alto precio. Y él se consiguió una reunión, fue allá, conversó con la gente de esta empresa allá en, en Asia consiguió cerrar una propuesta de un negocio donde a él le fabricarían calzado más económico negociando con ellos y traer ese calzado a Estados Unidos. Phil Knights, creador de la marca Nike, ¿cómo creció y cómo se desarrolló y cuál es la historia? Esta es la historia de la marca Nike. Así empezó. Y Phil Knight, hasta el día de hoy, que está vivo, aconseja a todos los emprendedores y emprendedoras alrededor de todo el mundo, persigue tus sueños sin importar el que dirán. No importa que los, que los demás piensen si tu ves es descabellada. Tú sigue. No te detengas. No pares hasta que llegues a tu destino. Y tampoco te preocupes por dónde se encuentre este destino. Pase lo que pase, no te detengas. Phil Knight, creador de la marca Nike. Y el por qué y el propósito de Nike hoy día es habilitar el potencial humano. Por eso cuando les digo que el propósito o el por qué que tú estás comunicando puede ser muy breve. Y mira, esto encaja perfecto con Cristina. Por eso te iba a decir que hay una gran marca que tiene un propósito que podría ser muy parecido al tuyo, que es habilitar el potencial humano. Porque tú estás habilitando el potencial humano. ¿Te das cuenta? Y tú no vendes zapatillas ni productos deportivos, vendes juegos. Entonces, otra cosa que sucede y que mis alumnos me pregunta, pero profe, mi, 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 mi propósito o mi círculo dorado es muy parecido al de otras personas. Eso no importa en lo absoluto. No importa en lo absoluto porque eso lo hace aún más interesante, aún más lúdico. Porque ¿cómo habilitamos el potencial humano con unas zapatillas? ¿Y cómo habilitamos el potencial humano con un juguete? Ahí está la magia. Ahí está lo que de verdad impacta y llama la atención de tu posible cliente y futuros clientes. ¿Ya? Tienda Chile Bikes. Con los suplementos 226 Airs ayuda a deportistas a sacar su mejor versión. También habilitas el potencial humano. ¿Te das cuenta? podríamos usar el potencial de grandes marcas, no hay problema si hay un potencial que te, si hay perdón potencial, el propósito de otras marcas si encaja con lo que tú haces está perfecto tú también habilitas el potencial humano eh, querida Alejandra tienda Chile Bikes en tienda Chile Bikes asesoro en la mejor opción para tu bicicleta realizando mantenciones premium con accesorios repuestos y según tu presupuesto mira, tú ayudas no solo vendes bicicletas y repuestos, tú ayudas a que las personas se lleven su mejor, su mejor bicicleta. Sus mejores repuestos, tú los ayudas, los orientas, los asesoras. Y eso es una diferencia muy grande con tu competencia. Si tú no lo comunicas, tu cliente no lo va a saber. Y esto va para todos. Si ustedes no comunican estas cosas tan importantes, el cliente no lo va a saber. Y el cliente asume que te tienen que asesorar, que te tienen que ayudar, que te tienen que orientar. Y lo ve dentro del paquete. Y no lo valora. Y cree que es tu obligación hacerlo. Entonces, demos la importancia a esto demuestra la importancia que tiene, que se merece. Que yo asesore, que yo eduque, que yo apoye, que yo oriente, es un plus muy grande, muy importante. Y hay que hacerlo. Y hay que comunicarlo. Tienes que decirlo. Decirlo en tu contenido. Porque estamos hablando de la creación de contenido. Cómo atraer y prospectar clientes a tu Instagram de esta manera. Utilizando este contenido que tú estás comunicando ahora en este chat. Eso es lo que necesito que comprendan. Eso es lo que necesito que trabajemos. Entonces, vamos a tomar una pausa. Vamos a tomar una pausa. Piense en estas preguntas. Piense en estas respuestas. Para que podamos tener un nuevo concepto de nuestro propio negocio. Es muy profundo lo que estamos conversando. Muy importante. Muy importante. Muchas personas después de esta clase tienen un antes y un después en sus negocios. Porque se dan cuenta que, wow, no solo vendo plantas. Ahora me doy cuenta del valor que tiene mi negocio. Ahora me doy cuenta que puedo ponerle un precio, otro precio a mis productos. El precio que siempre he querido ponerle a mis productos. ¿Por qué? Porque tengo mucho valor y no lo estaba comunicando. Y por eso la gente se iba por precio. Y ahora no se van por precio. Ahora, profe, se quedan. Ahora aumenté mis seguidores, aumenté mis clientes gracias a esta nueva forma de comunicar. 15 minutos, nos vamos al break y nos vemos en un ratito más. ¿Ya? Pausa. Te dejo un cronómetro. Un cronómetro de 15 minutitos. Respiro tu metecito, mande un correo, responda las preguntas, venda lo que usted quiera 15 minutos para usted Regresado. Hemos vuelto. ¿Cómo están? 15 minutitos. Hola, Bárbara. ¿Cómo están todos? Todos y todas. Ya, queridos y queridas, vamos entonces. Yo me hice un tecito de nuevo porque hace mucho frío aquí en Viña. Muy, mucho, mucho, mucho. Casi estoy que pongo la estufa. Está sumamente helado. Súper abrigada. Bueno, entonces. Cuenta la historia de tu marca. ¿Ya? Así como en la historia de. Bueno, no sé, la verdad es que ignoro, lo ignoro, si Nike en alguna de sus campañas, porque como no soy experta en, en campañas publicitarias mundiales, no sé si Nike en alguna de sus campañas ha trabajado y hablado de la historia de su marca, así como yo les conté cómo fue la historia de, 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 de su nacimiento, así como la historia del logo, que también es otra cosa súper interesante, que es muy interesante también antes de, 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 de crear esta, esta clase, esta PPT estaba entre si sí, contarles la historia del logo de Nike, un icono, o la historia de la marca, cómo creció, cómo se desarrolló y cómo nació también esta historia. Entonces, cuenta la historia de tu marca. Cuando hablamos de la historia de tu marca, hablamos de la historia de tu empresa, de tu negocio. Entonces, así como Bárbara nos contó que ella surgió de la cesantía, es, es noble, es hermosa esa historia. Hay mucha gente que surge de una situación que puede ser en un momento negativo de la vida. Y ahí surgen estas ideas tan bonitas que ayudan al mundo, porque Bárbara ayuda al mundo. Cristina ayuda al mundo. Tiendas Telebikes también ayuda a las personas. Todos los negocios ayudan. Y por eso es tan importante darnos cuenta de qué manera ayudamos a nuestros clientes. Entonces, cuenta la historia de tu marca. Contar la historia de tu marca emociona, conecta, inspira. La gente se siente identificada con esas cosas. Cuando tocamos la fibra, tocamos la venta. Cuando tocamos la fibra del cliente, cuando tocamos su corazón, tocamos la venta, porque la venta es emoción más que cerebro. La venta es guatita más que cerebro. Entonces, apuntemos con un contenido que sea relacionado con contar la historia de tu marca. Y existen múltiples formas de enfocar esa línea editorial. Puedes hacerlo de manera graciosa, si es tu estilo, puedes hacerlo... O sea, es que hoy día con todas los, con las tendencias musicales que hay en Reels, que más adelante te voy a contar cómo lo hacemos, tienes que abrir la mente y crear, ponerte creativo. Y decir cómo yo podría utilizar esta tendencia musical, porque eso es lo que tenemos que hacer, usar trendings musicales que nos muestran Reels. Y eso lo veo yo cuando estoy navegando en mi propio Instagram y veo los reels de, de todo lo que el algoritmo me muestra a mí. Y ahí tú siempre te vas a encontrar con personas que trabajan su Instagram comunicándole a la gente cuáles son las tendencias musicales. De esa manera tú te enteras de las nuevas tendencias musicales que te ayudan a generar mayores visualizaciones y mayores likes con tus videos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante hacer ese match. Porque si cuentas la historia de tu marca muy linda, que es, y no lo haces con las herramientas correctas, no vas a lograr el alcance que esperamos. Que no es lo mismo a utilizar la música correcta en el, en el momento correcto, el reels correcto, si no lo haces con el contenido correcto es un match. Las dos cosas juntas generan esto, ¿ya? Entonces, cuenta la historia de tu marca. Cómo partiste, cómo surgió, por qué, qué problemática lo impulsó, qué situación personal lo impulsó o simplemente ¿por qué? Cuéntalo, abre tu corazón para que tu cliente abra el suyo y se conecte contigo. Conexión emocional. Empezamos con ideas. Estas son ideas. Conecta emocionalmente mostrando a tu familia. Ella es una emprendedora que se llama José Coach. Es de Santiago, pero ella vive en Ancud. Ella hace ejercicio físico y tiene alumnas muchísimas, muchísimas miles alrededor de nuestro país. Y ella. Conecta emocionalmente porque habla de su familia, que son su soporte, su apoyo, su felicidad, su motivación. Entonces, cuando tú muestras a tu familia, estás humanizando tu marca. Porque José Coach es la marca. Ella no se llama José Coach. ella es, esa es su empresa. Entonces, todos aquí presentes humanicen su marca mostrando a su familia en alguna instancia. La que tú quieras. Pero hacer esto acercas a las, a las personas, a tu marca. Como se dice, lo humanizas. No solo son productos, no solo es un servicio. Hay una persona que tiene una familia, que trabaja, que se esfuerza, que se sacrifica y que lo hace con mucha pasión. Y ahí está. Entonces, detrás de tu empresa hay gente que son las personas que son tu familia. Muéstralo, comunícalo. Debajo de esta comunicación, debajo de esta foto o un video, como tú lo quieras hacer, yo siempre te digo como tú lo quieras hacer, pero en realidad lo que tienes que hacer es hacer un video, porque tiene siete veces más impacto que una fotografía. Ay, aunque la fotografía sea preciosa, el video tiene siete veces más impacto. ¿Ya? Porque se realmente conecta automáticamente. La foto es linda, fome. El video es lindo, muy entretenido. Siempre va a ser más entretenido. Por eso tiene siete veces más impacto en la cabeza y en el cerebro de tu cliente, ¿ya? De la persona que lo ve. Entonces, debajo de esta publicación tiene que haber un contenido. No importa cuán extenso sea el contenido. Si el contenido es potente, puede ser una línea, puede ser un texto, puede ser un párrafo, dos párrafos. Lo que tú estás comunicando, ahí, la verdad que tiene mucho sentido siempre y cuando sea potente y relacionado con lo que estás mostrando. ¿Ya? Eh, eso te puedo decir con respecto a este contenido. La importancia es la conexión emocional, la humanización, la cercanía y que la gente diga, bacán, me siento identificado con ella, identificado con esta empresa, identificado con esta persona. ¿Ya? Conexión emo emocional mostrando a tu familia. Acá hay otro caso de Big Bucks. Esta es una empresa también chilena de eh, mochilas, mochilas y bolsos. Ahí está él, quien es el creador, fundador, gerente de este negocio. Muy exitoso, muy exitoso. Eh, y ahí está mostrando a su familia también. Y su familia es parte del negocio. Ellos trabajan con él. Su mamá, su papá y una tía. Entonces, claro, todos, todos lo conocen a él. Es una pequeña marca, dice él, pero con una gran, un gran oficio donde nuestra característica diferenciadora es la calidad. Y ahí está su familia, que ayudan a que Big Mac sea posible. Entonces tú dices, wow, qué entrete, qué bacán, qué, qué potente. Me gusta, me gusta. Y esa es una de las razones también por la que la gente. Decide seguirte porque conecta con lo que estás mostrando, más allá de tu producto, tu servicio. Empieza a conectar por las cosas más profundas. Conexión emocional y profesional, mostrando a tu equipo. Una foto de toda la gente que trabaja contigo. Si es mucha o si es poca, no importa, pero muestra a tus colaboradores. Muestra a quienes te apoyan. Aquí, por ejemplo, esta marca es grande, es una marca chilena también, de White Foods. Venden comida, barritas de cereales y alimentos que se supone que son saludables. Ellos dicen que son muy saludables, que por lo general la cantidad de ingredientes que utilizan son saludables, pero hay uno que otro por ahí que no lo cuentan, que no es tan, no tan saludable. No te lo cuento como ejemplo de alimentación ejemplar, ya te lo cuento por el ejemplo del post. Ellos dicen, nuestro equipo se conforma principalmente por mujeres, mujeres increíbles que demuestran cada día lo valiosas que son y mira, te están contando del equipo que trabaja con ellos. Entonces, esto conecta porque estás mostrando y estás valorando a la gente que trabaja contigo. Habla bien de tu empresa, habla bien de ti, habla bien del, del, de cómo tú valoras a la gente que... Hace posible tu negocio. Que pueden ser proveedores, que pueden ser colaboradores, gente que trabaja contigo codo a codo. Ideas de contenido. ¿Ya? Otra idea. Tú y tu equipo usando los productos. Entonces, muéstrate. Esto demuestra que tú confías y crees 100% en lo que haces. Al usar tus productos, al usar tus servicios y mostrarlo, estás generando confianza en tu cliente que es tan importante para que te compre. Si tú que lo creas, lo usas. Entonces, ahí están, usando las mochilas, las mochilas que fabrican, Big Bags. Tú y tu equipo usando los productos. Estas son las chiquillas de culotte. ¿Conoces la marca culotte? Culotte es ropa interior femenina creada para la menstruación. Es un producto que la rompe, que la rompe. Chilenas, la niña que está al medio, es la fundadora. Y ahí están todas usando los calzones menstruales culot. ¿Cómo no te va a generar confianza? ¿Cómo no te va a generar conexión si tú tienes esa visión, si tú eres una persona que utilizaría esos productos que tú estás buscando productos como esos y ves esto. Mujeres todas distintas, diversidad de cuerpos, diversidad de belleza usando todos los modelos de los calzones culotte, para tallas chicas, talla grande, con encaje sin encaje, de algodón, rebajados, con la lez, enormes, chiquititos. Eso genera confianza, eso conecta, eso inspira también. Y esto genera que la gente se sume. Con esto atraemos, estamos atrayendo para prospectar nuevos clientes. Entonces, usemos los productos que tenemos, usemos los servicios que tenemos. En tu caso, Bárbara, muestra tu casa, tu jardín, cómo tú tienes ahí todas tus cosas. Yo he visto mucho contenido tuyo. Y me encanta. Entonces, mostremos. Mostremos que creemos en lo que hacemos usando nuestros productos y usando nuestros servicios. Mira esto: humanizando la marca, siendo protagonista de tu marca. Este es el caso de Ocean Silver, otra emprendedora chilena. Esta chica es de San Felipe y ella vende joyas de plata. Ella es protagonista de la marca. Ella, desde que empezó a generar contenido en Instagram, se mostró tal cual es y contó su vida desde un comienzo. Hizo partícipes a todos sus seguidores y seguidoras de su vida, de su día a día. Tan así que todos sus seguidores y seguidoras, me incluyo, conocimos su proceso de su matrimonio, de principio a fin. Entonces... Es muy entretenido lo que ella comunica, porque es protagonista de la marca. Ella usa los productos, ella los modela, su negocio fue creciendo en pandemia, después se puso con un local físico, tiene fotografías con, con modelos, modelos de joyas. Humanizar siendo protagonista de tu marca, siendo protagonista de tu marca, o sea, tú mostrar, tú estar presente, tú crear tu modelar, tu contar y hablar de tu vida. Si usas esa línea editorial de manera permanente, está perfecto. Esto es súper importante. Súper importante lo que te voy a decir. Porque si tú de un momento a otro cambiaste la línea editorial, abruptamente tu seguidor, tu seguidora, tu cliente incluso, te puede dejar. ¿Qué quiero decir con esto? que si tú siempre has tenido una línea editorial planita donde has trabajado siempre mostrando tus productos mostrando tus servicios enfocando todo en tu producto y tu servicio en tu, en tu negocio, en tu marca todo el contenido enfocado únicamente a eso y de un momento a otro empiezas a mostrar a tu familia, a tu perro a tu gato y ese tipo de contenido abruptamente y mucho está comprobado que el Seguidor, la seguidora, el cliente y la clienta abandonan la marca. Porque empezaste a mostrar contenido que no le genera valor, porque antes no mostrabas ese contenido. Entonces te empiezas a cargar a ese contenido y el cliente le genera ruido, rechazo y deja de seguirte. Y abandona la marca, aunque le gusten tus productos, aunque lleve tiempo comprándote. Entonces, si vas a hacer un cambio que es muy positivo, que sea paulatino, no violento, no abrupto, que no choque con el cerebro de tu cliente, que diga, oye, ¿por qué está mostrando fotos del gato, del perro, de lo que está haciendo en su casa, del desayuno? ¿Qué onda? Sino que sea suave. Y siempre se recomienda que estos cambios se hagan en el fin de semana. No en la semana cuando estás generando contenido permanente, mostrando todo lo que tiene que ver con tu negocio, sino que el fin de semana una pausa y muestras algo relacionado con tu vida, siendo protagonista de tu marca. ¿Ya? Pausado este cambio. Si quieres hacerlo, esa es la forma. Lento. ¿Ya? Entre medio, algo de tu vida, algo donde tú muestres, te muestres protagonista, ¿no es cierto? Y... Luego contenido del que estás haciendo habitualmente. Y ahí lo puedes ir intercalando paulatinamente. ¿Ok? Súper importante es ese, ese punto. Mostrando confianza, agradecimiento y comentario de tus clientes. Esto es muy, muy, muy importante. Muy importante. Muchas veces mis clientes me dicen, profe, pero ¿cómo lo hago si la, 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 la persona me agradeció por WhatsApp? De ahí sacas un pantallazo, pues. Sacas un pantallazo de esa conversación donde te dice: Hoy me encantaron, lo encontré maravilloso, increíble, nos gustó a todos, estaba súper rico, súper lindo, me encantó, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sácale un pantallazo a esa conversación de WhatsApp donde te dice: Gracias, estoy feliz. Sácale un pantallazo y publícalo, por favor. Y eso generará automáticamente confianza en las personas que no te conocen y entran a tu página y entran a tu Instagram. Muy importante, generas confianza automáticamente porque estás mostrando cómo ellos están felices contigo, con tu marca, con tu servicio, con tu ciclo de cliente en todo momento y con el producto. Entonces, muéstralo. Cuando te den las gracias, cuando te digan me llegó, y llegó perfecto, está tan bonito, en el caso de Bárbara está floreciendo, que te mandan fotos, todo eso hay que publicarlo. No se puede perder, es contenido pero valiosísimo. Oro, oro, para atraer más gente a tu cuenta de Instagram, a tu negocio, para que vendas más, vendas más. ¿Ya? Entonces, pantallazo a esa conversación de Instagram, pantallazo a ese mensaje directo del Instagram, pantallazo a esas fotos que te mandaron, o si te, te, o si te etiquetaron en Instagram con tus cosas, maravilloso. Toma eso y mándalo a tu historia. Toma eso y haz un release. Toma eso y ponlo en tu feed. ¿Ya? Y aquí está, pues mire quién apareció. <laughs> Yo no sabía que te iba a encontrar aquí. No sabía que te iba a encontrar en esta clase, pero aquí está Bárbara, ¿viste? Gracias. Quiere decir que no estoy haciéndolo tan mal. Preciosa. Confianza, mostrando cómo es la producción. Bárbara en su contenido muestra cómo se plantan los bulbos. Habla de cómo se cuidan. Habla de sustrato, de suplementos. Y lo hace en su Instagram. Entonces, muestra cómo es la producción. Muestra cómo es la producción, cómo se cocinan las cosas en esa cocina rica que tienes con todos tus pasteles. Muestra cómo creas las cosas. Si tú las haces, muestra cómo lo haces. Si trabajas con gente, muestra cómo trabaja tu equipo. Ahí están cociendo, ahí están creando, ahí están haciendo las cosas. Muéstralo. Cómo trabajan tus máquinas, cómo trabajan tus herramientas súper importante, muy importante. Estamos hablando de ejemplos de contenido valioso para tu Instagram. ¿Qué diferencia hay entre post e historias? Por ejemplo, los agradecimientos de clientes. ¿Qué conviene más? Ya querida, te respondo automáticamente. A ver, un post en el feed, que te lo voy a mostrar más adelante, un post en el feed tiene mayor impacto. Porque se queda para siempre en tu feed, en tu perfil, en tu muro. ¿Ya? Se va a quedar para siempre. Versus la historia que tiene un menor impacto porque solo está visualizado por 24 horas. Tus clientes y tus seguidores pueden verlo solo por 24 horas. Entonces, a mí me da mucha pena, <laughs> mucha pena, cuando mis clientes, mis alumnos me dicen, profe, ¿sabes qué? Me demoré. Una hora en hacer una historia. Y eso es lo que eso implica, porque cuando estamos recién empezando dedicamos mucho tiempo, perdemos mucho tiempo, que ponemos una foto linda, que la iluminación, que el fondo, que la cuestión, todo. Perdemos mucho tiempo, después creamos un contenido, después buscamos un monito, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y, y la publicación solo dura 24 horas. Y lo que es peor y más triste, que solo lo ven las personas que más te siguen. Si tienes 500 seguidores, por ponerte un ejemplo, no lo ven los 500 seguidores. Solo un porcentaje de las personas que más te siguen lo ven. Y eso no llega a personas que no te conocen. La historia es para mostrar algo día a día, para mantener activo a tus, a tus seguidores y para que estén en permanente, eh, en, en permanente contacto contigo. Para que vean lo que haces, para que veas que estás siempre en lo tuyo, trabajando, produciendo, te está yendo bien. Depende del, del, del rubro también en el, que tú, en el que tú estés. Porque en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta hacer historias permanentemente porque yo estoy permanentemente en contacto con mis alumnos y alumnas y casi todos me siguen. Entonces, yo siempre estoy dando consejos, tirando para arriba, pidiéndoles que por favor me cuenten cómo les está yendo y entre medio muestro cosas de mi vida personal porque es mi línea editorial. Mostrar quiénes me apoyan, quiénes me impulsan, mi familia, momentos especiales. Y muchos consejos de venta, mucha herramienta, publico mis talleres, eh, pongo mi el calendario de mis clases, aviso cuando tengo un taller, de todo. Frases motivacionales, mentores que yo sigo, de todo, en mis historias. Y en mi contenido, claro, la diferencia es que el post dura 24 horas y la... Eh, perdón, el post dura para siempre y la historia dura solo 24 horas. Entonces, los agradecimientos de los clientes, ¿qué conviene más? Ambos. Ambos porque pones el post, queda para siempre. Ideal que hagas un Reels porque tienes más alcance. El post no tiene tanto alcance como el Reels. El Reels sale abierto a toda la gente de todo el universo. Entonces, por eso es tan importante también, vamos a hablar de eso más adelante, del hashtag, para que la gente que busca algo como lo que tú tienes te encuentre. ¿Ya? Entonces, sí, Cristina, puedes hacer tu post y tu historia con agradecimientos. La historia la van a ver algunos de tus seguidores. Y es bueno porque mantienes tus historias activas y no ven que tu, que tu, que tu Instagram está apagado, está muerto. Pero post, ideal, reels, mostrando los agradecimientos de tus clientes. ¿Ya? Eso. Entonces. Conexión emocional mostrando un lado gracioso. Claro, pues para todos los gustos, para todos los gustos. Aquí de nuevo tengo un ejemplo porque este comercial es buenísimo, de Wild Foods. <coughs> Ellos hicieron una campaña donde hablaban de que sus productos y sus alimentos eran libres de cosas y sustancias químicas muy dañinas. Y ingredientes que generalmente se usan en mucha comida procesada, que nos hacen muy mal y que no tenemos idea de que la estamos comiendo. Y ellos hacen una campaña donde muestran a la gente que trabaja, fundadores de la empresa, que son tres o cuatro chiquillos, y dicen, nosotros no, nuestros alimentos no tienen... Grasas, y le cae grasa de comida encima de la ropa, y ahí le está cayendo un chorro de aceite de no sé qué cuestión asquerosa, y el cabro está ahí manchándose la ropa, sacando la lengua, y mientras cae eso, él sigue hablando. Entonces es una campaña muy divertida, es una campaña muy creativa, es una campaña disruptiva, poco común. Y mira, esta campaña tiene. Muchísimas, pero muchísimas aquí no sale. Saben los 405, me gusta, porque esta es una foto. Pero el video de la campaña tiene muchísimas, miles y miles y miles y miles de reproducciones. Entonces, conectamos emocionalmente mostrando algo gracioso, sí, por supuesto, algo divertido que te esté pasando. No sé, lo que sea, cualquier cosa que te esté pasando relacionado con tu negocio. Algo que te haya sucedido, quieras contar algo que te haya pasado relacionado con tu negocio. Lógico, somos seres humanos imperfectos y nos pueden pasar cosas divertidas que podemos contarlas. Y eso le da otro matiz a nuestro contenido. Entonces, muy importante, muy importante considerar este tipo de contenido. Hacerlo. Conectamos, es divertido, es gracioso. Te muestras tal cual eres también, tal cual eres con tu negocio con tus productos, con tus servicios. Y eso atrae, atrae muchísimo. La naturalidad, la espontaneidad, por supuesto que sí, comprobado por años en ventas. Vamos ahora con otra parte importante de lo que es nuestra generación de contenido, porque a la hora de grabar, ¿no es cierto? A la hora de, de, de generar videos para nuestro Instagram, también tenemos que pensar en el texto que vamos a poner en la descripción de nuestro video, ¿no es cierto? Entonces, para esto te traigo palabras claves de la venta. Las palabras claves de la venta siempre han sido utilizadas para todos los sistemas comunicacionales. Las puedes utilizar para tus correos. Las puedes utilizar en tu lenguaje, cuando hables físicamente face to face con tus clientes. Las puedes utilizar en tus redes sociales y por supuesto en todas tus publicaciones. Las puedes usar de manera literal. ¿Sí? Puedes incluso usarlas todas juntas en una publicación. Esto es totalmente libre. Ayudar. Disfrutar oportunidad garantizado y personalizado cada una de estas palabras tiene un poder un poder gigante porque el cerebro humano decodifica esta palabra y la relaciona con algo muy agradable y placentero y lo desea deseamos que nos ayuden deseamos disfrutar nos encantan las oportunidades, nos gustan las cosas que son garantizadas y también nos gusta que nos atiendan bien y que el servicio sea personalizado, que el producto sea personalizado. Entonces, súper importante utilizar estas palabras en el lenguaje. La clave del contenido y de lo que nosotros escribimos en las descripciones de nuestros contenidos, de nuestros videos y nuestras fotos, más videos, insisto, siete veces más impacto, sea... Eh, hablar con estas palabras. ¿sí? Ya sabemos que todos ayudamos. Todos nuestros negocios, todos los productos y servicios que tenemos ayudan. Por lo tanto, cuéntale a tu cliente cómo le ayudas. Entonces, ahí está el verbo ayudar está en infinitivo. Tú lo puedes usar como tú quieras. Lo puedes usar en la en la forma que tú quieras te ayudamos te vamos a ayudar queremos ayudarte como tú quieras pero utilízalo el cerebro adora estas palabras son palabras claves de la venta te ayudan a generar más ventas ya disfrutar todos queremos disfrutar amamos disfrutar de la vida y de las cosas entonces si tú le dices a tu cliente que con tu producto va a disfrutar ojo que el producto o el servicio por sí solo puede generar un disfrute en tu cliente. Pero muchas veces ocurre lo siguiente, que el producto no es algo que el cliente disfrute, pero usarlo, tenerlo, adquirirlo, le puede permitir disfrutar de otras cosas. Como por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la comida congelada. De ejemplo, se me acaba de ocurrir. La comida congelada, por sí sola, sí te podría ayudar a disfrutar. A disfrutar porque es comida, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la gran gracia, el gran plus de la comida congelada? Que te ahorra tiempo, ¿no es cierto? Porque tú compras algo que está listo, lo descongelas, lo, 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 lo calientas y ya está listo para comer. Lo preparas rápidamente y ya está listo para ser consumido y tienes tiempo para hacer otras cosas, tienes tiempo para disfrutar de lo que de verdad quieres disfrutar. Entonces, si un producto por sí solo no genera disfrute, puede que el uso de ese producto genere disfrute en otras cosas que son más importantes. Muchas veces, si yo no tengo tiempo para cocinar, que por ejemplo, en mi caso, cuatro hijos, mucho trabajo, mucho que hacer, y a lo mejor hay un día que no tengo ganas de cocinar y quiero hacer otra cosa con mis hijos, que son lo que más amo. Quiero disfrutar mi tiempo en otra cosa. La comida congelada me va a ayudar a que yo lo logre. ¿Se entiende? Entonces, dile a tu cliente cómo va a disfrutar gracias a ti. Dile a tu cliente que tiene una oportunidad contigo de lograr algo con tu producto, con tu servicio. Tienes una oportunidad. La palabra oportunidad es una palabra clave poderosa porque también tiene un secreto, da sentido de urgencia, oportunidad que puede acabar, una oportunidad que se puede ir. Una oportunidad que puede desaparecer y que se puede terminar. Entonces, es una oportunidad que tienes que tomar. Tienes que comprar, porque es una oportunidad única. Utiliza la palabra oportunidad para decir que tiene la oportunidad de cambiar su vida, de mejorar su calidad de vida, de mejorar su alimentación, de mejorar su piel, de mejorar sus espacios, de mejorar su ánimo, de mejorar su aprendizaje. Oportunidad, utiliza esta palabra por favor. Garantizado. Garantizado es una palabra clave de la venta que genera confianza. ¿Cómo hablas de garantizado? Diciendo que tus clientes han usado tus productos, mostrando a tus clientes felices, mostrando los agradecimientos que te dan tus clientes, mostrando los satisfechos que están tus clientes con tu producto y con tu servicio. Palabras claves de la venta. No se olvide, por favor. Y personalizado. Esta es la palabra más compleja. Usted me dice, pero profe, ¿pero cómo va a ser compleja esa palabra? Porque está subutilizada, explotada y subutilizada. Hay muchos emprendedores, emprendedoras, muchos alumnos, muchos casos, todos los días, que yo veo esta palabra mal utilizada. ¿Y por qué? Primero porque usan la palabra mucho, pero no explican por qué es personalizado o personalizada. No lo explican, lo dicen. Y solo porque todos lo dicen, también lo dicen. Que algo sea personalizado tiene un valor muy grande y el cliente y todo el mundo está acostumbrado a escuchar esa palabra y es como oh, ya personalizado pero no le dan el valor y para que esta palabra haga su magia y si tu producto tu servicio es personalizado debes explicar muy bien por qué es personalizado entonces estas palabras claves de la venta la magia que tienen y el efecto que tienen se hace realidad y se concreta cuando tú las utilizas muy bien. No es llegar y poner ayudar. Es generar un contexto. Es contar. Y ojalá contarlo en un video. Porque necesito que eso aparezca en un Reels. Necesito que eso ve se vea. Que te escuchen. Que el mundo te escuche diciendo por qué ayudas. Y tú vas a aparecer diciendo te ayudamos. Por esto, por esto, por esto y por esto otro. Síguenos, cómpranos y te lo garantizamos. Dos palabras para la venta en la misma publicación. Cinco palabras para la venta en la misma publicación. Dos, tres, todas juntas al mismo tiempo. No hay ningún problema. Lo importante es utilizarlas bien. Lo importante es aplicarlas bien. Y por supuesto, destacando el último punto, que es la palabra personalizado, activas esta verdadera... Esta verdadera ayuda la activas cuando explicas muy bien por qué es personalizado. De esa manera el cliente lo comprende y de verdad lo valora. ¿Ok? Entonces, palabras clave de la venta, utilícelas por favor, porque mire ese cerebro como está ahí feliz escuchando esas palabras. Tu cliente te compra. Te compra cuando escucha estas palabras. ¿Ya? No se olvide. Vamos entonces. Al tecnicismo, que es muy importante, y por favor, si tú no tienes total conocimiento del de tecnicismo de Reels, necesito que pongas atención acá porque esto es para ti. Tenemos Reels. Ahí está, ahí está tu celular. Reels tiene un acceso directo en el menú principal de la aplicación. Ya te lo voy a mostrar. Vamos a abrir el celular también. Justo me estaban llegando ahí varios mensajitos. Entonces, ahí está mi Instagram. Ahí está, perfecto. Ya, vamos a poner una publicación que esté quieta. Acá. Escucha puros videos. No me sale ninguna foto que esté quieta. Acá tampoco. Aquí ya. Entonces, si ves. Reels tiene un acceso directo que está donde puedes acceder y explorar a la exclusividad de contenido de Reels, que es el botón que está al medio. Si te fijas, es un cuadradito que tiene un triángulo al medio. Ese es el botón de Reels. Si tú miras tu celular y abres tu Instagram, vas a ver una casita, vas a ver una lupa, vas a ver tu foto en el otro extremo, vas a ver como una bolsita con unas manillitas y al medio está el botón de Reels. ¿Ya? Tú aprietas ese botón y te vas a todos los reels que Instagram tiene para ti, que el algoritmo eligió para ti. ¿Ya? Aquí me salió una chica que te está diciendo que esa canción que está sonando... Ella me está diciendo con eso que esa canción está en tendencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si usted no sigue a nadie que le enseñe esto, tú tienes que seguir a estas personas. Y te voy a decir que ella se llama Anan Chaya. Te lo voy a escribir acá. Si no tienes este tipo de contenido, te doy inmediatamente este dato. Ella se llama Anan Chaya. La buscas por... Arroba Ananchaya. Ahí está. Y ella da consejos de música en tendencia para Reels. Entonces te va a aparecer en tus Reels. Tapetas ahí abajo donde te mostré el cuadradito con el triángulo, que es como una. un clack un clac de, de grabación. Y allí aparece contando cuáles son las tendencias de música. ¿Ya? ¿Cómo tú le sacas partido a eso? Te lo voy a explicar más adelante. Sígala a ella, Anan Chaya. Ella siempre está diciendo la música que está en tendencia y, que, y para qué es importante esto. Para que cuando tú hagas un video maravilloso, una publicación, busques esa canción y la pongas en tu video. Y sí, tendrás muchas posibilidades de alcanzar a mucha gente con tu video, impactar a muchas más personas y atraer nuevos clientes. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda? Por favor, pregúnteme, habla ahora o calle para siempre. Seguimos. Ya. Otra cosa. Reels tiene un espacio en cada perfil donde se puede ver de manera exclusiva este tipo de contenido. ¿Ya? Entonces tú te vas a tu perfil, ¿no es cierto? Aquí yo me voy a buscar mi foto chiquitita. Lo aprieto. ¿Y qué pasa? Aparece todo mi contenido. Aparezco yo, mi nombre, mi propósito, ayudo a las personas a lograr sus metas. Dice que soy profesora, coach, directora visceral y fundadora de Amofauna. Amofauna es una empresa que tenemos también. Dice que soy mamá de cuatro. Arroba Carlos Visceral es mi amorcito. <laughs> Carlos Visceral. El profe Carlos Visceral. Y aquí aparece mi perfil, ¿no es cierto? Aparecen mis últimos videos, mis últimas publicaciones. Y arriba aparece un cuadrito, que es como un cuadriculado de nueve cuadritos. Sí, se pueden subir reels de otros. Sí, Bárbara. Chuta, se me apagó esta cuestión. Ahí sí. Ya. Entonces tú aprietas ahí donde salen los nueve cuadritos y aparece todo tu contenido. Si tú aprietas el del medio, que es de nuevo el que se replica abajo, que es el cuadradito con el triángulo, aparece todo tu contenido en reels que tú has grabado, en Reels, entonces yo aprieto acá, aparece todo mi contenido y luego aprieto S y aparecen solo mis Reels. ¿Ya? Perfecto. Ahí está. Para que sepas cómo es y cómo funciona tu herramienta y tu aplicación de Reels. También puedes compartir los reels en tu feed. ¿Sí? Te voy a explicar. También puedes compartir los reels en tu feed o cuadrilla de contenido para que sea visualizado por usuarios que visitan tu perfil. ¿Ya? Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Como te acabo de mostrar, tú ya tienes reels grabados y los quieres compartir en tu perfil. Tú lo único que tienes que hacer es que cuando los grabas y vas a publicarlo, te van a preguntar claramente ahí, ¿quieres que aparezca en tu perfil? Entonces, no solamente va a andar volando entre todos los reels alrededor de todo tu competencia y alrededor de todos los reels que andan flotando en la internet, en Instagram, sino que también va a aparecer en tu perfil. Si tú no pones esa opción, el reels no va a aparecer en tu perfil. Solo va a estar como reels flotando. ¿Vale? Tienes que poner en esa opción, cuando estés a punto de publicar tu video en reels, tienes que poner que aparezca en tu perfil. ¿Ya? En tu feed. Feed. Ojo. Tiene que decir que aparezca en tu feed. ¿Ya? Ahí está. Tecnicismo de Reels. Muy importante. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo crear un Reels? Vamos a ver eso. Importante. Ya. Entonces, vamos de nuevo. Está conmigo, abra su celular. Si me está mirando desde el celular, no va a poder, pero por lo menos va a poder poner atención a lo que le estoy mostrando a ella. ¿Ya? Puedes acceder ingresando a la casa, inicio o en tu perfil. Allí debes ingresar al signo más. Entonces, vamos al perfil, vamos a tu perfil y vas a apretar la casita que muestro acá en la, en la, en la imagen. Sale el celular con una zapatilla y aparece una casita que está en un círculo rojo. A ti no te va a salir con el círculo rojo, yo te lo puse con círculo rojo para que tú lo identifiques. Pero ahí está mi casita. Ahí. Entonces lo aprietas. Y aparece. Ahí está. ¿Ya? Entonces, puedes ir arriba a donde está el signo más. ¿Lo ves? Allá arriba hay un signo más. Lo aprietas. Y cuando lo aprietas se abre inmediatamente para que tú puedas hacer una publicación. Y aquí abajo dice publicación, historia, Reels, y ahí seleccionas la palabra Reels. ¿Viste? Ahí está. Entonces, una vez que has seleccionado la opción Reels, Estás listo para empezar a generar contenido. ¿Ves? Que aparezco yo, doble, tin, porque la cámara está apuntándome a mí. Entonces estoy en tu. <laughs> estoy en tu, en, tu, en tu pantalla y estoy en la pantalla de mi celular. Porque abrí para empezar a crear un video. ¿Ya? Perfecto. Entonces, luego de eso, una vez que estás dentro, una vez que estás dentro, vas a acceder a todas las funcionalidades que tiene Reels. ¿Ya? Todas las funcionalidades son todos estos símbolos que están aquí. Si te fijas en la pantalla, en la PPT, hay un celular que tiene todos esos símbolos que están alrededor. Y al centro está el símbolo de Reels enrosado con naranjo dentro de un círculo blanco. ¿Ya? Ahí es cuando tú tienes que apretar para empezar a hacer tu contenido. Vamos. Vamos con esto que es súper importante, configuraciones básicas. Las principales herramientas de Reels son editor de video, tú vas a poder editar dentro de tu Reels. Es súper importante que tú sepas que esto es súper orgánico, no es difícil. Para poder empezar a hacerlo hay que solo empezar, practicar, meter la mano no más, aunque te equivoques, no importa, no pasa nada. El video que hiciste o el contenido que estás haciendo no se te va a borrar. Solo tienes que practicar, ¿ya? Entonces, editor de video, pistas de audio para que elijas música, temporizador y cuenta regresiva para que puedas poner tiempo para hacer tu video, si quieres hacer un video, si quieres hacer algo en tendencia con música, para hacer algo divertido, para hacer algo novedoso, tienes temporizador y cuenta regresiva, solo tú aprietas nomás y empezamos a trabajar. Alineación también, por supuesto que es súper importante para generar que tu para lograr que tu video sea como tú buscas. También crear remixes, eso es ya más avanzado, ojo, pero te lo cuento igual, eso ya es más avanzado. Hay gente que le encanta remixar porque les fascina la edición y son súper, súper, eh, super habilidosos con eso. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no me gusta, no me encanta editar. Entonces hago contenido sencillo, con música en tendencia, cosas que sean eh, llamativas para generar conexión y para que la gente diga... Me interesa, me gusta, conecto, humaniza, es cercano, inspira. Todo eso, más la tendencia, que es lo que más se está utilizando. Y lo que más se está utilizando es lo que más genera conexión. Por eso es tan importante que sigan a alguien que les ayude con la música en tendencia y con las cosas que, con los tipos de contenido y videos y movimientos y acciones y todo eso, porque hay tendencia para todo. Hay tendencia para mostrar algo. Hay tendencia para enseñar algo, hay tendencia para eh, una foto, hay tendencia para mostrar un agradecimiento, existe tendencia para todo. Canción para eso y acción para eso. Entonces, por eso es tan importante que sigas a una persona que te esté todo el tiempo actualizando. Porque el ejemplo que te puse yo de aquí, de Ananchaya, ella es una chica que está permanentemente actualizándose con lo que hay que hacer. Y te ayuda con eso. Y esa es su cuenta. Su cuenta es ayudar a que la gente esté en tendencia. Y tiene un montón de seguidores, lógicamente. Y también mirar y explorar. Esta otra de, es otra de las cosas. Mil perdones, tengo que salir, tengo reunión. No importa, bella, que te vaya súper bien. La clase va a quedar ahí disponible para ustedes. ¿Ya? Súper importante. Para que la tengas hasta el final, si la quieres, si quieres la, pre la presentación, incluso grabación. ¿Ya, Bárbara? Para que pregunte si está interesada. Que te vaya súper, súper bien. Ya, entonces, seguimos. El editor de video, si te das cuenta, está encerrado en un círculo rojo, ahí abajo. Está en tu celular también, en el extremo izquierdo inferior. Lo que principalmente diferencia a Reels es la capacidad de intervenir el video dentro de la misma aplicación, pudiendo realizar cortes, agregar voz sobre grabación o aplicar algunos efectos. Esto es súper fácil de hacer y súper entretenido también. Vas a aprender mucho desde el momento que lo empieces a utilizar. Hágalo, porque te va a abrir la cabeza y te vas a dar cuenta que puedes hacerlo. Puedes hacerlo, solo hay que intentarlo. ¿Ya? Luego aparece la pista de audio, que es la nota musical que está arriba, encerrada en un círculo rojo también. Ahí es cuando tú tienes que apretar para ir a buscar la música en tendencia. Puedes elegir cualquier canción, puedes buscar una canción que a ti te guste, que tú conozcas, o algo de lo que te está ofreciendo también eh, esta alternativa, porque cuando tú aprietas ahí, te aparecen muchas opciones de lo que a ti te gusta, de lo que podrías usar, pero lo más importante aquí, para tener el éxito que esperas y el impacto que buscas, es que uses la música que está en tendencia, ¿ya? Así que, si en tus Reels, cuando tú aprietas para, en tu celular, para buscar contenido de Reels, porque quieres mirar otras cosas y te aparece alguna persona, como la chica que yo te puse acá, una persona que esté hablando de tendencia, síguela. Síguela, esas personas que hablan de tendencia, de música en tendencia, para que tú estés al día con eso. Y cada vez que quieras hacer un contenido, vayas ahí. ¿Y qué tienes que hacer? Guardar ese Reels de esa persona que te genera valor, de ese contenido que te está hablando de música en tendencia, guarda ese contenido para que vaya luego ahí y copies la canción, ¿ya? Copiar la canción es súper fácil también, ¿ya? Como dice aquí, la pista de audio puedes buscar una canción en la biblioteca de música de Instagram o buscar trends, que son la música que está en tendencia, que encaje para tu producto o tu servicio, modo de uso o con una situación relacionada, ¿ya? Súper importante también. Y te estoy mostrando ahora abajo, que es un, como un cronómetro chiquitito redondo, es el temporizador y la cuenta regresiva. Con esto puedes grabar clips con manos libres, pudiendo definir la cuenta regresiva antes de comenzar a grabar y el tiempo de grabación. Así esta finaliza automáticamente. Es muy entretenido y muy fácil de usar. Les insisto, no tengan miedo en meter la mano en esto porque es importante hacerlo. Es la única forma de comenzar a generar contenido y aprender. ¿Ya? Y si ya los haces, sabes hacer, maravilloso, maravilloso. Hágalo entonces. Quiero ver reels de ustedes. Alineación. Ese es el, esos son los dos cuadraditos que están debajo del cronómetro. Dice que alinee los objetos de tus clips anteriores antes de grabar el siguiente, creando transiciones más fluidas como al cambiar de ropa o agregar a nuevos amigos al reel. ¿Ya? Entonces, si a ti te gusta hacer contenido así como mostrando distintas fotos o videos, cosas juntas, pegadas, fotos una tras otra, esa es la aplicación que debes apretar. Y ahí te va a enseñar cómo usarlo. Repito, meta la mano nomás, aunque se equivoque, no pasa nada. ¿Ya? Práctica, práctica, práctica. Te voy a recomendar que para crear post y fotos yo utilizo Canva. La verdad es que hace tiempo no lo hago porque estoy enfocándome únicamente en la creación de videos y de Reels. ¿Ya? Y cada vez que quiero hacer un post o una foto para el feed, que también es importante hacerlo, pero no tiene tanto impacto como el Reels, te voy a recomendar que bajes la aplicación Canva. Canva se utiliza muchísimo y por supuesto, mi querida, esto es para crear post y fotos super orgánico, súper fácil, entretenido. Mientras más lo hagas, más rápido va a ser después. ¿Ya? Y para evitar, tenemos Anila, como dijo ahí, CapCut. Súper fácil de usar, entretenido. Eh, te vas a divertir mucho porque tiene muchas opciones para hacer muchas, muchas cosas. Usted solo elija nomás para evitar, para poner música, para poner texto, para poner stickers, para poner efectos. Muy, muy entretenido y fácil de hacer. Ambas, CapCut y Canva, son aplicaciones que tienes que bajar a tu celular. No están en Instagram. ¿Ya? Ojo, aclaro. Son aplicaciones que debes buscar y, y, y ponerlas en tu celular, ¿ya? Tal cual. Si buscan, usted la descarga, tiene que tener espacio en el celular, lógicamente, porque si no, no la va a poder descargar. Y la empieza a utilizar. ¿Ya? súper importante para crear textos, para crear el texto debajo de tu reels. Entonces, siempre que estés trabajando en esto, como le dije al comienzo de la clase, hay que planificarse, porque trabajar en la, en la improvisación desgasta mucho, te desgasta energéticamente, te llega a doler la cabeza. Entonces, es importante que tengas un día para crear y un día para, o sea, un día para las ideas y para formular lo que quieres crear en contenido y al día siguiente o a la semana siguiente, no sé, cómo tú quieras, yo siempre recomiendo que sea el día siguiente porque la idea está más fresca. ¿Ya? Entonces dedicas una hora o dos horas a la, a la idea y al día siguiente la concretas. ¿Ya? Entonces, mientras estás creando el texto, es súper importante pensar en el formato que vas a utilizar. ¿Por qué te lo digo? Porque hay personas que son súper desordenadas para escribir y lo que quieres comunicar es muy importante. Y si no lo pones de manera ordenada, no lo van a leer. ¿Ya? Y va a perder mucho tiempo creando ese contenido que nadie va a leer. ¿Ok? Entonces, divide el texto usando párrafos. Si vas a escribir un texto largo, que no sea todo junto, crea pequeños párrafos de tres o cuatro líneas. Y los separas. ¿Ok? Entonces, para no confundirte, cada párrafo es una idea. ¿Ya? Una idea de lo que quieres comunicar. Y utiliza bullets también. Los bullets son esos puntitos o lo que tú quieras, el símbolo que quieras utilizar para ir separando y destacando cada uno de esos párrafos. ¿Ya? Ten cuidado con los emojis. Los emojis son bien recibidos, pero no en exceso. No utilices emojis para reemplazar palabras. Si quieres decir que, no sé, para estar feliz y en vez de usar la palabra feliz, usas una carita feliz, eso no es del todo positivo porque es confuso. Y si el mensaje que estás mandando es importante que se comprenda, no uses emojis para reemplazar palabras. Utiliza emojis para complementar lo que estás diciendo. ¿Entiendes? Si quieres poner hablar de una planta, no utilices el emoji planta para usar la planta, sino que ponlo al lado si quieres. Complementa con emojis, no llenes de emojis ni lo uses en reemplazo de palabras, por favor, porque de lo contrario no vas a lograr el efecto que quieres con el texto. Insisto, si el texto es importante, tiene que ser claro y muy bien escrito, sin emojis que reemplacen palabras, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Eso con respecto a los textos. Eso con respecto a los textos. Súper <laughs> bien. <laughs> muy lindo. Pero no dejes de escribir masaje lifting. ¿Ya? Eso es lo que quiero dejar en claro. No reemplaces exactamente no reemplaces el emoji por la palabra, porque la palabra es muy importante, ¿ya? Recuerden que somos seres lingüísticos, no somos seres de of, em, símbolos, somos seres lingüísticos. Necesitamos comprender y leer lo que estamos comunicando, ¿ya? Ahora, lo más importante a la hora de escribir el texto, el hashtag. El hashtag son las palabras que se anteceden por el signo que es un gato, ese gato. ¿Ya? Que son las dos rayitas, dos rayitas para arriba y dos rayitas eh, a los lados. ¿Ya? Ahí está. Sirven para etiquetar fotos, posts y los reels. Son demasiado importantes. Cualquier persona que ingrese el hashtag en el campo de búsqueda, porque hay búsqueda de hashtag también, ¿ya? Ojo, eso está ahí, ahí en tu Instagram. Tienes que ir allá y buscar los hashtags, cómo los puedes encontrar. Y elegir la columna hashtag podrá ver todas las publicaciones etiquetadas por esta palabra o palabra clave. ¿Qué quiere decir? Te lo voy a explicar. Por ejemplo, si Anila que hace masaje lifting pone en su texto abajo en los hashtags la palabra masaje, es muy probable que un extraño que ande por el mundo buscando... Masaje, escriban los hashtags masaje y le van a salir todas las millones de publicaciones que tienen la palabra masaje. Por eso es muy importante, Anila y todas las personas que están escuchando, como te dije, utilicen palabras poco comunes. Porque así te van a encontrar. Si ¿Sí pones palabras que sean demasiado utilizadas es muy difícil que aparezcas en la búsqueda de las personas de tu segmento entonces qué cuál es la recomendación la recomendación aquí es que pienses muy bien en los hashtags y lo hagas en el momento de la planificación de la idea del, del contenido no cuando estés publicando antes cuáles son los hashtags que más deberías utilizar y ahí empiezas a crear. ¿Ya? Hay un hashtag, hay muchos hashtags que son muy importantes y muy famosos, pero que no tienen relación con nuestro negocio. Y esos son subutilizados por las personas porque piensan que si lo utilizan, los van a encontrar y van a tener mayor visualización, mayores ventas. Y no es así. Entonces. Súper importante, dejar los hashtags en el texto, en comentarios, ojo aquí, o al final de la, del texto de la descripción de tu Reels. Lo puedes hacer como primer comentario, es una técnica para generar interacciones. No ponga los hashtags en el texto, sino que en como un primer comentario de tu Reels. ¿Se entiende? El comentario del Reels es donde la gente interactúa y te dice, ¡ay, qué linda, me gusta, bravo, besito, corazón, fueguito! En el primer comentario pones hashtag. Esa es una alternativa. O la otra es que definitivamente pongas los hashtags en el final de la descripción de tu video. ¿Ya? La recomendación es entre 10 a 15 hashtags. No uno, ni dos, ni tres, ni veinte. 10 a 15. ¿Ok? Por publicación. Pueden colocarse los mismos hashtags en todos los posts. Se puede, pero no absolutamente todos. Porque el algoritmo está tan, pero tan jodido, que se fijan en todo. Entonces la idea es que tú estés siempre moviendo, sacando, poniendo. ¿Ya? Creando también #hashtags hashtag propios que tengan que ver, por ejemplo, sí, es mejor siempre ir cambiándolos. Pero también pueden ir rotando. Un día publicas esto y el otro día esto. Un día es esto, un día es esto. ¿Se entiende? No que todos los días publiques los mismos hashtags, en el mismo orden también. Es importante eso. ¿ya? Eh, también crear hashtags propios. ¿Qué quiere decir? No sé. Pues, si Anila eh, tiene su emprendimiento que es, estoy inventando, masaje lifting, ella haga un hashtag que diga masaje anila, masaje lifting, masaje aguilón. Inventa un hashtag que siempre utilices creado por ti para que comiences a posicionarte, ¿ya? Todos, todos aquí, crear un hashtag propio, único y exclusivo, con tu marca, ¿ok? Con tu marca, con tu nombre, con tu nombre y tu marca, ambos juntos, súper importante, ¿ya? Lo que les dije anteriormente, no uses hashtags que no tengan que ver con tu producto o servicio, ¿ya? Existen hashtags muy populares, pero no los uses si no tienen relación con tu negocio, porque Instagram se da cuenta, se enoja y te puede hasta bajar la publicación. ¿Ya? Mis queridas, si solo repites lo que te funciona en la actualidad, no vas a cumplir tu meta en el futuro. Lo siento, pero es verdad, porque todo lo que te trajo hasta donde estás hoy no te va a llevar a donde quieres llegar mañana. Por eso es importante hacer cambios. Cambios y mejoras continuas. Evolución. Salir de la cajita, salir de la zona de confort, atreverse, sin vergüenza, sin miedo. Cada día es un avance, cada día es un progreso y es una nueva oportunidad para hacer cambios, para mejorar, para lograr tus objetivos con tu negocio. Atrévase sin vergüenza, grávese, practique, mires al espejo, repita, practica antes de grabar. Ocupa las ideas que te hemos entregado hoy día. Genera valor. Con tu propósito. Si no trabajaste las preguntas, trabájalas en la paz y en la tranquilidad, que nadie te interrumpa y trabaja esas, esas preguntas del propósito, del porqué, del círculo dorado. Hágalo. Te va a ayudar a comprender el verdadero valor de tu negocio y que puedas empezar a comunicarlo a través de tus publicaciones, de tus reels, de tus videos, de tu contenido. ¿Ya? Es momento de tomar acción. Es momento de empezar a grabar, de empezar a atreverse y a salir frente a la cámara para que logres impactar a tus clientes y aumentes tus ventas. Hagan sentir especiales a sus clientes, recuerden. Humanicen, conecten, inspiren, acérquense, muéstrense cálidos y cercanos. ¿Ya? Usen tendencia, hagan cosas disruptivas. Recuerden: no normal is the new normal. Lo no normal es la nueva normalidad. ¿Ya? Así que. Atréanse, obtendrán todo lo que buscan con su negocio si hacen sentir especiales a sus clientes. Les dejo un beso, hemos llegado al final de esta clase. Atrae y prospecta nuevos clientes a Instagram. Cualquier duda, por favor, no duden en escribirme. Ángeles, arroba visceral. Feliz de, de ayudarte, feliz de contar tus consultas. Si quieres que revise tu perfil, ni un problema, te ayudo. Un beso. Feliz viernes, feliz fin de semana y muchas, 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 muchas ventas. Muchas, muchas ventas. Que estén súper bien. Un besito grande. Chao, 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 chao. Gracias. De nada. Chao, oh, profe, gracias. De nada, de nada, que estén súper bien. Muchas gracias, muy buena la clase. Encantada, Cristina, que estén súper bien. Feliz fin de semana.